por este gran día, Día de la Amistad. Muy felicidades, muchas felicidades, queridos amigos, a los presentes hoy, esta mañana y a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Hoy, en nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, tengo el altísimo honor y el agrado de presentar a unos eh, verdaderos amigos eh, y colaboradores de, 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 de nuestra especialidad. Y me refiero a los, a los colegas especialistas en neumología que van a hablarnos esta mañana de trastornos respiratorios del sueño. No agradecerles a ellos en nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por brindarnos su tiempo para, para esta charla esta mañana y sin extenderme mucho, porque el escenario va a pasar a ser netamente de índole neumológico, pero con carácter global, para, sobre todo para nosotros, para la medicina interna también. Quiero invitar al a, a un amigo, eh, creo que ese es uno de los, de los más importantes títulos que tiene a nivel personal para mí, al doctor Domingo Pérez, quien va a estar a cargo de la, de la coordinación de principio a fin de esta hermosa charla que vamos a tener esta mañana. Doctor Domingo. Bueno, antes que nada, este, eh, agradecer a la Sociedad para de Medicina Interna esta invitación, un saludo cordial eh, para el presidente de la Sociedad para de Neumología, que está presente, el doctor José Oviedo, eh, también a la representante de la PRONATERC, la doctora Leticia Maldonado, que eh, eh, de aquí a poco se suma a nosotros. Bueno, eh, en realidad esta, este encuentro surge desde una perspectiva, eh, una iniciativa de un grupo de, de colegas, Um, y creo que es innovador en el sentido, la iniciativa es innovadora en el sentido de que por primera vez vamos a presentar un, eh, un enfoque multidisciplinar de una enfermedad bastante eh, prevalente dentro de nuestro país, del continente y a nivel mundial. Una enfermedad que está, una especialidad que está, que es nueva y que abre los brazos para los internistas, los geriatras, los neumólogos los otorrinos, los neurólogos, los cardiólogos, los geriatras, este, y también la, la parte de psicología, psiquiatría, odontología eh, y muchas otras este, especialidades que se van a, en otros países ya están absolutamente consolidadas. Chile estaba dando ayer una, una charla, el Instituto Nacional Tórax, eh, sobre un recuento de más de 2.000 aparatos de CIPAP. Excedidos a pacientes que mejoraron su calidad de vida gracias a eso. Bueno, entonces queremos proponerle dos puntos especiales. En primer lugar, eh, quiero que ustedes eh, vean un poquitito el enfoque multidisciplinario de esta enfermedad. Y en segundo lugar, algunos aspectos novedosos sobre el diagnóstico y el enfoque terapéutico de, de, la, de los trastornos respiratorios del sueño. En lo personal, para mí la aventura comenzó hace cinco años con esta foto. Allá en la ciudad de Luque, un paciente eh, casualmente de, 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 de chileno me muestra esta foto me dice, doctor, ayúdame. Entonces, a mí me, realmente, hasta ese entonces, la apnea del sueño para mí, dentro la especial era una, una especie de ítem un poquitito um, eh, menor. Pero al ver esta foto, realmente este, cambió todo. Entonces, de esto surge el tema de hoy que se llama trastorno respiratorio del sueño. Eh, los problemas del dormir, los problemas del sueño son más de 180 enfermedades y hoy vamos a tocar solamente una de ellas que está clasificada dentro de los trastornos respiratorios del sueño y vamos a hablar exclusivamente de la apnea obstructiva del sueño. ¿verdad? Esta es una enfermedad que tiene síntomas diurnos, síntomas nocturnos y que hoy en día está eh, mirada como una enfermedad multidimensional, para lo cual vamos a tener la presencia... Eh, este lar con este índice, en primer lugar, la doctora Sandra González. Ella es neumóloga, especialista por la Sociedad para la Neumología. Eh, tiene varias eh, altas especializaciones en Colombia, en Holanda. Tiene un diplomado en este, medicina del sueño. A seguir, vamos a, quien no lo conoce, a José Sebastián Fusilo. Eh, neumólogo eh, por la Sociedad para de Neumología, es presidente de la Sociedad para de Neumología, tiene una especialización también en Sao Paulo, Brasil, y a continuación lo tenemos a Guillermo Arbo, eh, médico eh, de, reconocido, eh, egresado de la Facultad de las Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, residencia especializada en medicina interna, eh, especialista en neumología por el Instituto Nacional de Tórax y también expresidente presidente de la Sociedad Payá de Neumología. Tenemos la satisfacción también de contar enseguida, de aquí a poco viene uh, um, con Esteban Manuel Moreno Figueredo, él es médico cirujano, otorrino-laringólogo, egresado de la UNA, diplomado en Medicina del Sueño por la Universidad Austral de Buenos Aires, formación en cirugía del sueño en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, España, es miembro de la Sociedad Payá de Otorrino y de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía del Sueño, dando el color diferente a la este, reunión multidisciplinaria. Y muy especialmente, para terminar la charla de hoy, eh, con eh, el doctor Martín Landó, egresado de la Facultad de Ontología de la UNA, especialista en ortodoncia por la Universidad de Belgrano, eh, Buenos Aires, Argentina, por la Facultad de Ontología de la UNA. Él es docente de la Cátedra de Ortodoncia del cuarto curso de la Facultad de Ontología de la UNA y coordinador del área de ontología. Del Centro Médico La Costa Artigas. Eh, el equipo forma parte, y eso hay que mencionarlo, forma parte de un equipo multidisciplinar de tratamiento de eh, diagnóstico y tratamiento de al sueño en uno de los sanatorios aquí de Asunción. Entonces, nosotros estamos comenzando este camino con la experiencia que ya tenemos previamente y la invitación real es que para distintos puntos del país, tanto privados como públicos, sobre todo públicos, ustedes se animen a comenzar esta especialidad y lleven el beneficio a sus, a sus regiones. Comencemos pues con el tema epidemiología con la otra Sandra González Toledo, quien ya se dirige a usted. Con el estrendoso aplauso del público. diapositiva Guillermo estaba con virus. 一直。It Muy buenos días. Yo les voy a hablar brevemente sobre la epidemiología de los trastornos respiratorios del sueño. Este es un estudio de, de Lancet del 2016, en donde vemos que hay una alta prevalencia de apneas obstructivas del sueño leve. Se, se observa 10% en hombres y 5%. En mujeres. Este estudio se hizo de un conglomerado de estudios de varios países en donde se tuvo en cuenta el índice de apnea y hipopnea de 5 a 15. Bueno, actualmente en estudios más recientes se, se está teniendo en cuenta un índice de apnea y hipopnea de 15 que es recién relevante. Entonces, eh, esto nos deja la duda si realmente esta es la prevalencia mundial de apnea obstructiva del sueño. Se hizo una comparación entre los riesgos anatómicos y el, la severidad de la apnea obstructiva del sueño en diferentes. Eh, se hizo en mil, 1.585 participantes de diferentes etnias, que eran en caucásicos, afroamericanos, asiáticos y sudamericanos. Los factores de riesgo anatómicos que se tuvieron en cuenta fueron el índice de masa corporal la circunferencia del cuello, la circunferencia del abdomen y el score de malampati, ¿verdad? Hablando del índice de masa corporal, podemos ver que en la población, en la etnia ¿verdad? sudamericana y en los asiáticos, a mayor índice de masa corporal, mayor índice de amnias y popneas. De la misma forma se ve que en la circunferencia... Abdominal a mayor circunferencia abdominal, mayor índice de apneas y pomneas. Sin embargo, la circunferencia del cuello y el score de malampati no tuvieron significancias diferenciales, ¿verdad? Entonces, sacamos en conclusión que hay que tener en cuenta las etnias en el síndrome de apnea y pomnea del sueño. Eh, se hizo una eh, prevalencia. De los síntomas respiratorios del sueño que son más comunes en las áreas metropolitanas en cuatro ciudades de América Latina, que fueron México, Montevideo, Santiago y Caracas. En este estudio participaron aproximadamente 500 personas, y fue, eh, perdón, 5000 personas, y fue hecho por el mismo grupo de, que hizo el estudio Platino. Bueno, aquí se observó que, que habían muchos pacientes que presentaban síntomas, o sea, participantes que presentaban síntomas respiratorios, eh, ronquidos, algunos tenían ronquidos, apneas eh, y somnolencias. Y se, se llegó a la conclusión de que eh, estaba, está muy relacionado, evidentemente, los síntomas eh, relacionados al sueño con las apneas obstructivas. Bueno, en este estudio me voy a quedar un poco más. Este estudio es un estudio hecho en Paraguay que hicimos el grupo Neumolab, encabezado por el doctor Domingo Pérez, para ver los riesgos eh, de la apnea del sueño en diferentes grupos. Lo, los grupos que vimos fueron asmáticos, eh, hipertensos, con EPOC y obesos. Eh, en el grupo de asmáticos teníamos 132 participantes con asma y sin asma. Hipertensión 295 y eh, controles 295 también, pacientes con EPOC 45 y sin EPOC 45. Obesos eran obesos que eran candidatos a cirugía bariátrica 113. ¿Cómo se, se midió el riesgo para apnea del sueño? Se hizo el score de eh, Stop Bang. Y la conclusión de esto fue que hay un alto riesgo de apnea obstructiva del sueño en estos pacientes. Bueno, Se desarrolló en el 2003 un cuestionario de, las, eh, de los conocimientos y actitudes sobre la apnea obstructiva del sueño. Eh, Osaka, por sus siglas en inglés, este cuestionario es autoadministrado. Y se tardan completar 10 minutos aproximadamente. Eh, tiene dos secciones, una sección eh, de conocimientos, que es la que vemos acá, que hay 18 ítems, en los cuales se divide en epidemi epidemiología, fisiopatología, síntomas, diagnósticos y tratamientos. Y un segun una se segunda sección de actitudes, en donde el encuestado debe eh, de completar su nivel sobre... Eh, sobre el conocimiento de apnea obstructiva del sueño, sobre su capacidad de conocimiento y tratamiento de apnea. Este cuestionario es bastante importante porque nos dice, la, o sea, no, podemos saber con él la familiaridad inicial de los médicos con esta patología. Bueno, este mismo cuestionario se tradujo al italiano y se, se hizo en médicos anestesiólogos se tuvo en cuenta unas características como edad, sexo, eh, nivel profesional, es decir, si eran residentes, médicos de planta, si eh, eran profesores, y el número de años en que ejercían la profesión. Se le hizo el, el cuestionario de Osaka y se llegó a, a la conclusión que hay un conocimiento eh, más o menos deficiente y especialmente en el tratamiento bueno, y por último y más importante es cuánto sabemos los médicos del Paraguay sobre apnea obstructiva del sueño de un estudio que también hicimos el grupo Neumolab, cabezado por el doctor Domingo Pérez, en el que participaron 386 médicos clínicos y neumólogos del ámbito público y privado, ¿verdad? Se le hizo el cuestionario de Osaka y vemos que hay un conocimiento intermedio sobre, los, sobre esta patología, pero eh, sabemos que no se habla mucho, entonces es importante empezar a hablar más sobre esto. Eh, la información de apnea obstructiva del sueño en pregrado es solamente el 46%. En el posgrado del 58% y la búsqueda personal de, la, de información sobre apnea obstructiva del sueño en menos de un año fue de 32%. Llegamos a la conclusión con esto de que esta es una patología muy olvidada, no se habla de esto en el país y lo que queremos eh, lograr es que podamos los médicos identificar y tratar a los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Muchas gracias. ¿Cómo te pongo ahora? Bueno, buen día. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a los organizadores, eh, a Domingo y a toda la sociedad de medicina interna. Es siempre un placer compartir, eh, especialmente un sábado de mañana. Antes que nada, feliz día, la amistad para todos. Eh, dan gusto las charlas de sueño porque... Es bueno ver cómo la gente hace un esfuerzo enorme por no quedarse dormido para que no le hagamos nosotros un, un estudio, ¿verdad? Eso es lo que pasa siempre que damos unas charlas de sueño, vemos que hay un esfuerzo por no quedarnos dormidos. Eh, a mí siempre me invitan a dar charlas de sueño porque el fenotipo soy yo, o sea, muy masculino y muy gordo. Y entonces siempre. Eh, claro, ¿viste? hay que estar presente. Entonces vamos a hablar un poquito de, de, como dijo Sandri, una enfermedad olvidada que si nos vamos a unos años atrás, es para nosotros los neumólogos lo que era la época, una enfermedad que el 70% de los médicos no sabía ni lo que significaban las siglas, ni que existían esas siglas, eh, y lo mismo pasa con una enfermedad demasiado prevalente para nosotros y que hoy día la gente la asocia solamente con el paciente que ronca. Eh, el, nosotros cuando hablamos de trastorno del sueño hablamos o creemos que solamente es roncar y en verdad es una enfermedad mucho más heterogénea y mucho más compleja que eso. Y vamos a tratar un poquito de, de hablar de, de lo que es el, la enfermedad del sueño. Ya domingo nos introdujo que hay más de 100, más de 180 en verdad trastornos del dormir y se calcula que la mitad de la población tiene algún trastorno del sueño. Eso ha crecido enormemente en los años con el estrés, con el abuso de los sedantes, especialmente en las mujeres. Antes las relaciones de hombres a mujeres eran, eran muy amplias con respecto a las patologías del sueño. Hoy eso, esa brecha se fue achicando por el sobreuso de sedantes y de, y de somníferos y todo ese tipo de, de drogas para calmarnos y para dormir. ¿verdad? Entonces, existe, estas patologías son muy frecuentes. Y eh, necesitamos reconocerlas a tiempo porque, como mostró Domingo, ese, ese auto-chocado, esa es solamente una de las consecuencias, probablemente una muy severa, pero existen múltiples consecuencias de una patología no diagnosticada y, por, por ende, no tratada. Entonces ya sabemos la historia, el famoso libro de Charles Dickens, allá por los años 1800, que hablaba de lo que era el, el Pickwick, el fenotipo famoso de chiquito, gordito, cuello corto. Desde ahí se generó lo que es el, el, el síndrome de Pickwick, que en, que en verdad está relacionado más con el síndrome de hipoventilación por obesidad, que es el, el Pickwick verdadero, pero que después se le fue relacionando y se le dio el nombre a, la, a los trastornos del, eh, respiratorios obstructivos del sueño. Vamos a empezar con un caso clínico de consultorio, típico, una persona, en este caso una mujer, diabética, sin 62 años, obesa, una hipertensión mal controlada, te dice que usa tres medicaciones para la presión, está usando losartan, hidroclorotiazida y anlodipina, por ejemplo, y el motivo de consulta con el neumólogo es fatiga y cansancio fácil. Al examen físico vemos que tiene efectivamente un cuello corto, que tiene una cintura 98 centímetros, una frecuencia respiratoria normal, sin disnea en reposo, eh, el examen físico es normal, no hay edema de miembros, ni, ni ruidos cardíacos agregados, ni eh, patología cardíaca aparentemente no hay. Estos pacientes son muy típicos. Hoy la consulta neumológica eh, dejó de ser solo tos, dejó de ser solo molestias de vías superiores, sino que hoy vemos mucha fatiga. Eh, posterior al COVID, incluso lo vemos más y a veces queremos relacionarla solamente al COVID, pero sabemos que hoy tenemos que pensar en mucho más cosas cuando vemos un paciente que solo nos dice fatiga. Estos pacientes de repente le hacemos las pruebas de función pulmonar, espirometría, del ECO tenemos todas las pruebas normales, pero el paciente te sigue diciendo que tiene una fatiga. Entonces siempre allí y no solamente para sueño hablamos de la probabilidad clínica de una persona de tener cierta patología, es decir, una probabilidad clínica pretest que nosotros evaluamos en cada paciente, en cada persona de padecer una determinada patología. Hay que ver si hay coexistencias con otras patologías y por supuesto la sospecha clínica es lo que está faltando hoy día. Recién Sandra mostraba que casi el 60% de los médicos no piensan en sueño. Entonces, si no pensamos luego, es muy poco probable que hagamos ni siquiera el intento de hacer un diagnóstico de ese lado. Entonces vemos que la prevalencia global, y esto ya lo mostraba Sandri, es mucho más alta de la que pensamos. ¿verdad? Hoy se habla de que cerca de un billón de personas en el mundo pueden padecer un trastorno disruptivo del sueño, y que la prevalencia de esta enfermedad es muy similar a las de otras, incluso muy similar a la POC o incluso superior a la POC, es muy similar a otras patologías que se ven muy frecuentemente, y no muy lejana a patologías como la diabetes o como el cáncer, es decir, tenemos que pensarla. Decíamos, este gráfico eh, es de las condiciones heterogéneas, de todo lo que puede intervenir a la hora de pensar en un paciente. Fíjense, no nos vamos a detallar esto, pero simplemente para ver la complejidad de un paciente con apnea obstructiva del sueño, que es mucho más complejo que que ronque y que tenga sueño de día. Vemos que hay muchos trastornos y este este gráfico es muy lindo que muestra todo lo que ocurre publicado en el, en el European Respiratory Review hace un par de años, que muestra todos los trastornos que existen debido al trastorno fundamental que es el, el, el mal sueño o la fragmentación del sueño y todo lo que eso condice con una serie de de circunstancias fisiológicas y fisiopatológicas que van a producir cambios en diferentes órganos que lógicamente no son solo el pulmón. Entonces hay miles de guías, hay eh, guías latinoamericanas como la guía argentina del 2019, eh, la guía española que sacó una actualización en febrero de este año, que digamos están un poco más eh, cercanas a nuestra realidad latinoamericana y que siempre son, eh, es bueno revisar un poquito las guías latinoamericanas. Me quedo un poco con la última, que fue la de, la de la sociedad española, que es la de la CEPAR, que habla un poquito fundamentalmente de la sospecha, lógicamente una buena anamnesia específica, y ya habla en la primera parte de los cuestionarios, que vamos a darle hoy, eh, vamos a mencionar un poquito de lo que son los cuestionarios. Bien sabemos nosotros que una sola, un solo signo o un solo síntoma de amnea no es suficiente para hacer diagnóstico. Ya dijimos... El roncar es muy importante, se ven más del 50% de los pacientes con amenaza del sueño, pero no todos la padecen y existen otras causas múltiples de ronquido. Entonces, con un solo síntoma no podemos hacer el signo. Entonces aparecieron estos cuestionarios, la exploración física es fundamental, hay que ver una exploración física, el cuello, la cintura, índice de masa corporal, mirar un poco la garganta, que vamos a ir viendo un poquitito aquí. Eh, en el 2013 se publicaba un artículo muy interesante que habla de todo la, de cuando pensar y que, que, en qué pacientes sospechar eventualmente una amenaza del sueño. Y ya se mencionaban muchos síntomas que son la excesiva sonolencia diurna, los, en la, los ronquidos en la mayoría de las noches, noches las apneas presenciadas, la nicturia, es decir, la incontinencia, incontinencia urinaria perdón, durante la noche es muy frecuente en pacientes con, que padecen de una patología obstructiva del sueño, las pesadillas, la disminución de la libido, etcétera, que vamos a ir mencionando como muestra aquí. Todo esto que ya podemos ver aquí y las exploraciones básicas que incluyen desde eh, una, un examen exhaustivo de la vía aérea de la faringe y de la nariz para evaluar estos pacientes. Ya mencionaba hace rato la otra Sandra sobre lo que es la malampati, esta es la más famosa. La de Friedman también es conocida, pero se usa más la de malampati. Uh, la empatía es, cuando vemos aquí, básicamente lo que buscamos es si se ve o no se ve la úvula y tiene cuatro grados, digamos, una, cuatro clases en las cuales la más severa es esta y que evidentemente esto solamente no va a ser el diagnóstico, pero va a darnos una pauta de un paciente que está en alto riesgo de padecer una patología obstructiva de vías aéreas superiores, eventualmente una obstructiva del sueño. Conocemos la triada clásica. Que siempre estos tres síntomas nos enseñaron desde que el doctor Pérez nos daba clase a nosotros de residentes. La triada clásica existe y es roncopatía crónica, una sensibilidad al 90%. Eh, casi todos los que tienen saos roncan, pero no todos los que roncan tienen saos. Entonces eso es importante mencionar. No es suficiente para hacer el diagnóstico y para pedir, siquiera es una, una polisonografía, amnesia presenciada, quizás o, o no quizás el signo de mayor especificidad. Y te cuenta, cuando la, el paciente viene con su señora, te dice, doctor, yo me desespero, mi paciente de repente deja respirar, yo le tengo que meter dos, tres patadas, le golpeo, le sacudo y ahí recién él se despierta, exhala y es como que esos despertares, eh, digamos, obligados por las cosas, que eh, tranquilamente puede dejar pasar para que hace otras cosas, eh, son muy característicos de la tríada clásica. Y la hipersomnia diurna la hipersomnia diumna que sí si siempre nosotros relacionamos ya desde mucho tiempo alguna patología de sueño, evidentemente, si tenemos mucho sueño de día es que dormimos mal a la noche, y eso tiene hoy, hoy escalas y figura en todos los cuestionarios, la evaluación de la hipersomnia. Entonces, la cefalea matutina, un signo muy característico que se puede ver hasta en el 30% de los pacientes. Hay muchos pacientes que te dicen, yo me despierto con dolor de cabeza, y no sé por qué es, le hacemos todos los exámenes, no, sa no sabemos, se ligan una gasometría y todo y es amnesia al sueño. Muy probablemente ese paciente hay que hacerle los cuestionarios, hay que hacerle la, la homologación física y si tiene los criterios hacerle los estudios. Hay déficits cognitivos, atención, la dificultad para la atención, dificultad en procesamiento de la información, dificultad en el tiempo de reacción y funciones ejecutivas, decir claramente se ven alteradas todas las, las funciones cognitivas de una persona que no duerme bien. Está muy relacionado a trastornos depresivos, a ansiedad, esos pacientes que están ansiosos y la fatiga, incluso no sabemos si es por la ansiedad, por la apnea o por todo, todo, todo un poco de cada uno. Ya mencionamos la nicturia hasta en el 30% de pacientes, personas que se tienen incontinencia urinaria, disminución de la libido, pesadilla, pesadilla todo el día, es muy difícil de evaluar la pesadilla, no sabemos… Qué es pesadilla y qué no es pesadilla. O sea, ahí te podemos entrar en un territorio peligroso, pero evidentemente está también relacionado al sueño. Y fundamentalmente, todo lo que vemos aquí, la hipersomnia, es evidentemente la que más nos preocupa, porque está muy relacionada a que es el síntoma diurno más frecuente, y en el cual podemos tener muchos, muchas consecuencias y fundamentalmente lo que se llama la accidentabilidad. Hoy por hoy es mala praxis que una persona que sea chofer de ómnibus o camionero no tenga un examen previo de, de evaluación, por lo menos de un cuestionario de sueño. Esta es la escala conocida por todos de sonolencia. Edward, no nos vamos a detener, hacen algunas preguntas, yo sé que si cada uno se hace una pregunta, ¿cuál es la posibilidad de que nosotros cabeceemos o nos quedemos dormidos en estas situaciones, viendo televisión, sentado en activo, etcétera? O sea, uno le pregunta al paciente y te dice, yo no puedo ver ninguna serie, doctor, porque empieza la serie y me quedo dormido. O, o a circunstancias muy características que, por ejemplo, cuando está sentado, se queda durmiendo sobre la taza, sobre el vaso. Tenemos una anécdota muy conocida con una amiga que se quedó dormida hablando. Bueno, son circunstancias que eh, nos, nos tienen que llamar la atención. Eso no puede ser normal. Existen múltiples trabajos que evalúan la utilidad de los cuestionarios. Decíamos que la clínica tiene sus limitaciones. Eh, incluso el índice de apnea-hipopnea, que cuando hacemos la polisomnografía es solamente un índice que deja muchas cosas libradas, o sea, no evalúa muchas aristas de la propia enfermedad y es un índice rígido que solo, por hoy probablemente no sea útil si no tenemos aparte un buen cuestionario de evaluación de riesgo de apnea del sueño. El cuestionario más conocido, quizás el más estudiado, es el Stop Bank. Que tienen, como vemos aquí, las siglas de, la, de lo que se evalúa. Todo esto nosotros podemos tener en el teléfono y existen aplicaciones que nos pueden ayudar a hacerlo rápido, que tienen una sensibilidad muy buena, cercana al 100%. El problema siempre de estas pruebas está un poco en la especificidad y eso varía de acuerdo a la población que estudiemos: hipertensos, asmáticos, camioneros, eh, obesos. Va, esta, lógicamente van cambiando de acuerdo a las posibilidades de tener una moneda del sueño. El cuestionario de Berlín también muy estudiado y muy validado en países de Latinoamérica como México, México lo validó con un estudio al, 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 al cuestionario de Berlín, también Argentina lo hizo, creo que Brasil también y aquí en Paraguay también se están haciendo trabajos sobre los cuestionarios que es el grupo del doctor Pérez en Luque tiene hoy mucha experiencia con estos cuestionarios. Este trabajo publicado en, hace poco tiempo y, eh, nos muestra un poco la digamos, la especificidad y la sensibilidad de, comparativamente de las escalas más utilizadas que, eh, perdón, que hoy tenemos, que son el cuestionario de Berlín, básicamente, eh, y el, el Stopman. También existe otra escala que es NOSAS. Todas estas escalas tienen alta sensibilidad y una especificidad que varía. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la mejor, es probablemente algo que tengamos que discutirlo más eh, lentamente. Y hay algunos estudios, como este recientemente publicado en el European Respiratory Journal, que evalúan eventualmente poblaciones generales y poblaciones con sospecha clínica para cada tipo de cuestionario. Y podemos ver que todos tienen una altísima sensibilidad, pero es en la especificidad donde, digamos, va, son muy variables entre uno y otro de los cuestionarios. Estos trabajos los hizo el doctor Pérez en el Hospital de Luque, fueron publicados en la, en la revista de la Sociedad Mexicana. Son todos trabajos que evalúan y tratan de validar estos diferentes cuestionarios. El, el Stop Bank fue el más utilizado en diferentes grupos poblacionales de riesgo, en los cuales se vio que tenía también una buenísima sensibilidad para el cribado inicial de estos pacientes. Y eso nos da la pauta de eventualmente a cuáles de esos pacientes vamos a someterle o no alguna prueba de sueño para confirmar el diagnóstico son muchos trabajos que se hicieron hay otros que están en curso y realmente hoy los estudios de sueño están siendo muy eh, muy activos en nuestro país. Entonces, como conclusiones, ningún parámetro clínico en combinación con otro ha demostrado suficiente diagnóstico valor en el diagnóstico, perdón, dado que pueden aparecer en otros individuos sanos, e inclusive en otras patologías. Y la valoración clínica y evaluación física es fundamental, así como la utilización de estas herramientas de los cuestionarios. Hoy la tecnología nos da la facilidad de tener todos estos cuestionarios en diferentes aplicaciones y eso nos ayuda muchísimo más a evaluar un paciente. Sí te lleva tiempo eventualmente, pero tenemos que hacerlo, tenemos que tomarnos el tiempo de evaluar a estos pacientes de forma correcta para no pedir a todo el mundo una polisonografía o no pedir a todo el mundo una poligrafía respiratoria. Estos cuestionarios nos van a ayudar a determinar a cuáles... Puede le podamos hacer una poligrafía respiratoria domiciliaria solamente y eventualmente a cuáles no. Y bueno, como fanático de Star Wars no podía dejar de mostrar estos likes típicos. A Darby la asoció a muchísimas patologías y una de ellas es la el apnea del sueño, eh, ¿verdad? Lo que él tenía era una ostenocistra que algo. Bueno, muchísimas gracias por la atención y gracias por la invitación. Invitamos el periodo para las preguntas. Gracias por venir y felicidades para todos. ¿no? Bueno, buenos días para todos nuevamente. Felicidades a la amistad. Llegaron ahí los colegas Otorino también. Este, yo voy a saltar un poquito más rápido porque los colegas que me que hablaron antes este, me facilitaron mucho el trabajo. Así que en, en puntos clave ya está, más de 100 variables de patología del sueño y sin embargo nosotros nunca pensamos en ella. Tenemos el paciente hipertenso, tenemos el paciente con arritmia, tenemos el paciente obeso, tenemos el paciente que se marea, tenemos el paciente que se cansa, tenemos el paciente que tiene hipersomnia, tenemos el paciente que no controla su diabetes. Y seguimos sumándoles drogas, seguimos sumándoles pastillas, seguimos sumándoles, sí, cambio estilo de vida, lo cual sabemos que de cada 10, 9 no lo hacen y nunca pensamos en patología del sueño. Existen un montón de patologías que cuando se nos presentan, sobre todo en la consulta o en cuando nos llaman en interconsulta en un paciente hospitalizado, nosotros tenemos que empezar a pensar, como lo decía ya Sandra y como lo decía José, en que ese paciente tiene algo más allá que es su simple hipertensión. El simple hecho de que te llegue un paciente con una eh, medicación que tenga dos, tres, a veces cuatro medicamentos para controlar la presión arterial, señores, piensen en apnea del sueño. Aquel paciente joven que te llega y te dice que sufre palpitaciones, que despierta por palpitaciones o que durante el día siente palpitaciones y que ves que ya está medicado y que fue estudiado cardiológicamente sin un hallazgo significativo pensemos en la apnea del sueño lo que yo voy a hacer es presentar un poquito algunos casos específicos que nos fueron llegando a nosotros y sobre eso y trabajando pero todo esto que yo le decía recién de obesidad fibrilación falla cardíaca hipertensión diabetes arritmias accidentes cerebrovasculares hipertensión pulmonar las cefaleas matutinas Debemos pensar nosotros que estamos ante una apnea del sueño. Bueno, este es un caso. Esta es una señora, una mujer que está por los 50 y tantos años, eh, sin, unos 64 de estatura, 76 kilos, está con un sobrepeso. Bueno, ella es contadora. Eh, la conocemos porque San, si digo, San, le, le miro a Sandra y me decía, ya ¿sé quién es? ¿Qué, les, ¿Qué le empezó a pasar a ella? Eh, empezaba a tener cifras hipertensivas eh, de mañana a la mañana, 9 de la mañana, cefalea intensa, iba controlada la presión 180, 100, 160, 110, tomando una medicación antihipertensiva. Va a la consulta del clínico, le dice es insuficiente y le suma otro antihipertensivo. Entonces... Esta paciente, después de casi tres o cuatro semanas de estar visitando distintas salas de urgencia, estar tomando ya dos antihipertensivos, decide venir a la consulta. Y en el interrogatorio, sí, ella tenía una hipersomnia. Ella eh, se siente más cansada realizando sus números porque es contadora y tiene que prestar mucha atención. Y me dice que anda, metiendo, que anda cometiendo pequeños errores porque está cansada, no se puede concentrar. Le hicimos el estudio y ustedes verán de que su índice de apnea y hipopnea, que como decía José, le estamos dando como si fuese que es la, la regla número uno, fijarnos en ese número, pero daba una, un índice bajo. Sin embargo, esta paciente presentaba que durante un porcentaje importante de la hora de sueño ella desaturaba. Entonces, nosotros tenemos una situación acá en la cual, que nos dice, las guías que nos dice el consenso, el 50% de los amnéicos sufren de hipertensión arterial, 30% de ellos, o sea, que, que el 70% son resistentes, tienen una apnea del sueño, pero no todos los hipertensos refractarios tienen apnea del sueño. Ahora, esta señora... Ella es una paciente que tenemos que llevarla a una polisomnografía. Porque ella sobre, solamente hizo desaturación y no detectamos apneas ni, ni hipopnea en el estudio del sueño eh, domiciliario. Entonces, esa es una señora que nosotros tenemos que reestudiarla. Algo más tiene ella. porque está siendo refractaria ya a dos muy buenos medicamentos en que sí está haciendo cambio de estilo de vida? ¿Qué está pasando con ella? Este estudio, entonces... En este consenso nos dice claramente de que en base a todos estos estudios, que es cierto, 50% de los amnéicos son hipertensos, pero no todos los hipertensos son amnéicos. Así que tengamos en cuenta esa situación. Más arriba lo que ya mostraba en la imagen domingo del, del accidente de los, de los que son los accidentes de tránsito. Existen países donde no te van a dar una licencia a conducir de transporte público o escolar o de grandes camiones si no haces un estudio del sueño. Este es otro paciente que ustedes verán acá. Este es un paciente que tiene 46 años. Fíjense el índice de masa corporal. Este paciente, cuando acude para hacerse el estudio, ya había tenido su primer evento cerebrovascular tenía una fibrilación auricular, tenía, es obeso y nunca antes al clínico que le trataba se le ocurrió pensar que este paciente podía tener una apnea hipopnea del sueño. Y acá están los índices en el cual el cambio de posición prácticamente no hubo variable porque eso tenemos que tener mucho cuidado de que muchos apneicos son apneicos posicionales, que al cambiarle la posición inclusive el ronquido puede ser posicional y al cambiarle de posición al paciente o al modificarle la posición de la cama o ciertos hábitos nocturnos modifican esa, esa situación. Entonces, ¿qué nos dice el consenso? Justamente de que la frecuencia de pacientes con apnea del sueño y accidentes cerebrovasculares va más allá del 60%. En dos patologías, señores, nosotros tenemos más del 50% que nos estamos equivocando en que sumamos pastillas y no estamos pensando en la apnea del sueño, que es lo que decía la prevalencia que presentaba la doctora Sandra. En este caso, también fíjense lo que es la arritmia. Prevalencia de trastorno del ritmo cardíaco, más del 50% namnecos. Y defibrilación auricular, 20-80%, una variable muy amplia. Pero este es un paciente joven. Sí. Por favor, el que el dueño de la camioneta blanca que está haciendo frente al, al la cochera de la casa del frente. Necesitamos que mueva su auto a jt 069 por favor. Por favor, AJT069. -A uh -oh. No te preocupes. Eh, bueno, eso es parte de la soloniencia diurna, eh, bueno, pero ahí tenemos nuevamente. Fíjense cómo nosotros, en, en, prácticamente, entre hipertensión, eh, arritmias, accidentes cerebrovasculares, que nos llaman con frecuencia a ver estos pacientes o los tenemos en la consulta seguimos sumando medicación o seguimos sumando estudios cardiológicos, cerebrovasculares y nosotros no pensamos que este paciente realmente está sufriendo de una apnea obstructiva del sueño o de algún otro trastorno. Este es otro caso en el cual 73 años. Estos son casos reales, no son casos inventados. Este es un caso que el cardiólogo, el colega me llama porque la paciente tenía, después de haber hecho su edema agudo pulmón, quedó como, como una asmática, el famoso el asma cardíaca, ¿verdad? Pero bueno, realmente la paciente tenía en la adolescencia un asma que fue desarrollando después y que ella necesitó utilizar broncodilatadores. El punto viene en que esta paciente, fíjense, 73 años, obesa, mujer, que había hecho... ¿Crisis hipertensiva, repetición? ¿Guía? El presidente de la Sociedad Paraguaya de, de Neumología. <laughs> Todos. Bueno, entonces fíjense un poquito nuevamente esta paciente que se interna por una crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, que después del alta, a las cuatro semanas aproximadamente del alta, le hacemos el estudio y tiene un índice de 25.3, en el cual también nosotros vemos que tanto en la posición supina como no supina, la en lateral, no hay mucha variabilidad y que su desaturación es bastante importante. Si nosotros dividimos 168 eventos, de índice de saturación, que son las veces que desatura a esta paciente, prácticamente cada un minuto, el 50% de un minuto, esta paciente estaba desaturando. O sea, ella es una paciente que mantiene una oxigenación baja, tiene un índice de apnea y apnea del sueño moderada, ya entrando al límite de severa, y ¿qué nos dice nuevamente el consenso, de que este tipo de paciente en el cual nosotros tenemos juntamente insuficiencia cardíaca, hipertensión que, la hipertensión pulmonar que después les voy a conversar que también tenían en el estudio ecocardiográfico después de esta paciente 50-75% nosotros debemos pensar que este tipo de pacientes están ante un evento de apnea obstructiva del sueño. Esta paciente también posteriormente desarrolló una hipertensión pulmonar, pero también por el hecho de que ella tenía patología cardiovascular derecha. Entonces, fue desarrollando con el tiempo, pero también hay que pensar que un paciente con hipertensión pulmonar puede estar desarrollando o puede tener concomitantemente una apnea obstructiva del sueño. Este es otro caso. Este es un masculino, nuevamente fíjense el índice de masa corporal, en el cual este paciente, diabetes, hipertensión, obesidad, apnea. Fíjense lo que es el promedio de saturación, el índice de ronquido y 58 de apnea, de índice de apnea, 62 en total. Este es nuevamente otro paciente que nuevamente recorriendo varios consultorios, finalmente termina en el consultorio porque de a poco va entrando el mensaje, eso es lo bueno, de a poco va entrando el mensaje y hay colegas, diabetólogos, que ven síndrome metabólico, que ven patología hipertensiva, que ven accidentes cerebrovasculares, los clínicos, los neurólogos, los cardiólogos, los endocrinólogos, que dicen: Che, veme tampoco a este paciente estudiarle si no tiene una apnea. ¿Y en qué nos encontramos? En que sí había una apnea, que cuando le empezás a tratar, que nos dicen justamente a través del consenso? De que el 60-85% de los pacientes diabéticos tipo 2 que no entran en rango o que se están descompensando, tienen una apnea obstructiva del sueño y ni qué decir que seis a nueve veces, veces más vemos en el síndrome metabólico. Señores, esta es una patología cuya prevalencia se está discutiendo mucho porque estamos usando, igual que en la EPOC o en el asma, índices muy rígidos para decir este es un leve, moderado, severo y que se está reestudiando todo esto. Creemos que solamente porque le damos un número de 15, de 20, de 30, tenemos la respuesta a nuestra patología, y no es así. Tenemos que pensar, tenemos que encararle al paciente, los cuestionarios son importantísimos, el examen físico, revisarle. Hace poco a mí me enviaron un paciente del interior directamente para estudios de apnea del sueño, pedían luego polisomnografía, quería que se le haga al paciente, eh, paciente, roncador, así era un texto largo, pero nunca le miraba en la garganta y justamente se lo envié al doctor Esteban Espino, la que está sentado allí, y va a recordarse el caso porque tiene dos pelotas de, de tenis en la garganta. Ese paciente, disculpen el término, pero va a ser en vano al Pepe de que nosotros le hagamos ningún estudio. Primero, primero por favor, saquémosle el fenómeno obstructivo y después recién estudiemos. Porque si no, no tiene sentido, no existe máquina de CPAP o de BPAP o de auto-CPAP, auto-BPAP que solucione el problema de ese paciente porque es un problema mecánico. La neurodegeneración, como lo había mencionado también José, en cuanto al Alzheimer, la pérdida de la memoria, de la capacidad de atención, hasta 50%, y la depresión, señores. ¿Cuántos pacientes están pastillados hasta la maceta y lo que tienen es un trastorno del sueño? y no un trastorno depresivo. Conclusiones, señores. Es una enfermedad altamente prevalente. Pensemos en ella. Su diagnóstico y manejo terapéutico requiere un equipo multidisciplinario. Eh, no es una patología exclusiva del neumólogo. No es, no es. Y la identificación de posibles causas reversibles y la valoración de todas las opciones de tratamiento llevan al éxito terapéutico. Todos estos pacientes tienen una solución. El tema está pensar... Diagnosticar y tratar. Con eso termino y muchas gracias. Bueno, realmente muy este, buenísimas las charlas de Sandra, de José y de Guillermo. Um, muchas gracias nuevamente por su presencia. Ya le anunciamos a la doctora. Este Maldonado, representante de la Pronater, se suma también el doctor Esteban Moreno, que es parte integrante del equipo. Y bueno, eh, la vida de ustedes nunca más va a ser lo mismo. Um, Stephen Hawking uh, falleció buscando. Um, el eslabón perdido entre la mecánica cuántica, la física newtoniana y el, el relativismo de Einstein. ¿verdad? Yo no entiendo un carajo lo que, lo que acabo de decir, pero suena bien. Um, cuando, uh, y hay que ser honestos, ¿verdad? cuando comenzamos a bucear en el tema de la amnésia del sueño, um, cuestionamos muchas cosas. Estamos acostumbrados a. Ir al consultorio, ser lo más empático que podamos ser, eh, hacer un análisis bayesiano de la probabilidad clínica, pedir nuestros estudios convencionales y llega el supremo momento de entregar la pastilla o el aerosol o la inyección o lo que fuere. Y cuando uno filosóficamente piensa en todo lo que es nuestra medicina usual, eh, mucho de lo que vimos durante el COVID uh, hizo que tiembla absolutamente todos los cimientos. Porque nos decían, ah, sí, diabético, hipertenso, anciano, obeso, esos son los que se van a internar. Bueno, después de tomarme el tiempo un poquitito en casi morir, <clears throat> um, yo me cuestioné que nuestra medicina es inexacta mucho más allá de lo que pensamos. Y que hay un eslabón perdido que probablemente explica y une muchas cosas. No es la ecuación del todo, pero probablemente ese segmento de nuestra existencia, que nunca estudiamos como especie, eh, tiene la respuesta. Hígado graso no alcohólico. Eh, ¿Por qué unos hipertensos responden al tratamiento? ¿Por qué otros no? era tan joven y tuvo hace ah cómo me gustaría morir como ese murió murió mientras dormía eh, ese por qué es lo que no responde al tratamiento si compra sus remedios y no qué es lo que pasa cuáles son las variables que se nos escapan y probablemente yo yo estimo que es el sueño bueno eh, ya eh, José presentó eh, el trabajo que hicimos en el Hospital de Luque, el, el jefe del programa de hipertensión, el doctor Fulgencio González, es su hijo, y este Antonio, que está aquí presente, el jefe de residentes del de, de Hospital de Luque, junto a Jesús Falcón, también nos dio una mano para hacer eh, una serie, de, para tener algunas respuestas que faltan en nuestro país. Bueno, y la historia de, de, eh, de mutación nuestra comienza aquí. Resulta ser que es el tema del, de los diagnósticos. La Asociación Americana de Medicina del Sueño ya la viene manejando hace 40 años. En la primera publicación, y esto es lo que generalmente manejamos, ¿verdad? se habla de que eh, la, el gol estándar eh, debe ser la polisonografía, eh, queda en segundo plano la polisonografía no supervisada, no hecha en el laboratorio, en tercer lugar la poligrafía domiciliar más conocida también como prueba de apnea al sueño domiciliar, y, pero nunca jamás, pero nunca luego hagas oximetría nocturna que no te va a servir. Empezaba que en África se, se comenzaban a estudiar estas cosas y que de eso quedó así como una especie de, en, el, en la basura. ¿verdad? Pero si nosotros revisamos la literatura, hace ya casi 15 años, más de 15 años, que la poligrafía domiciliar está absolutamente validada en términos de rentabilidad diagnóstica de la polisonografía. Y esto hace que nuestros pacientes humildes puedan acceder eh, con mayor facilidad a este tipo de estudios. Y yo conmino a los, a los colegas eh, de la periferia de la capital, eh, y por qué no decirlo también en la, las grandes ciudades de, la, a, de nuestro país, a que comiencen su experiencia en esta, en esta especialidad. Esta especialidad, repito, reitero, es una especialidad que está como escrito Rentor, esperando. Que vengan los diferentes especialistas para conformar eh, una sociedad para vaya medicina del sueño. Um, y hace cinco años que eh, la, la asociación americana dice, no, espera, vamos a restringir el tema de la polisonografía. Primero, porque es caro. Segundo, hay poco. Y tercero, hay algunas cuestiones que tenemos que revisar. ¿verdad? Y en el 2018, tímidamente, eh, ellos se animan a decir, y bueno, vamos a ver un poquitito qué pasa con estos... Eh, con estos monitores de un solo canal. La restricción de la polisonografía hoy eh, se dirige ex exclusivamente a estos cuatro escenarios, ¿verdad? Resultados negativos e indeterminados con poligrafía respiratoria como magníficamente lo dijo Guillermo, cuando mi sospecha clínica dice, no, esperan, pues esta poligrafía respiratoria es limitada, yo voy a pedir una polisonografía. Claro que sí. En niños adolescentes de 18 años en individuos con comorbilidades pero no espo, insuficiencia cardíaca, epilepsia, trastornos neuromusculares. Hay severidades de esa enfermedad. Entonces, estadios eh, muy severos de esas condiciones eh, indican hacer la, la, la polisonografía. Y también eh, tiene una validez absolutamente indiscutible en otros trastornos del sueño. ¿verdad? Hablemos un poquitito de la polisonografía. La polisonografía está eh, determinada o condicionada con estos ocho canales. Tiene, sin lugar a duda su mayor fortaleza en la discriminación apropiada de los estadios del sueño ¿Verdad? este es un ciclo ultradiano eh, que recorremos usualmente cuatro a seis veces todas las noches vamos desde el ciclo de vigilia donde está aquí el, el parpadeo la actividad muscular la, las ondas alfa vamos a la después ya comenzamos con el piracutú lo, el devaneo ocular que se está viendo aquí, eh, con las ondas un poco más enlentecidas, después pasamos al N2, que es el 50-60% del sueño. Vemos los usos de sueño, la actividad ocular que va mermando, y pasamos luego al N3, que es el sueño de ondas lentas o sueño delta, para dar paso nuevamente pues, al sueño REM. El sueño tiene muchas, ya como lo dijo José, tiene muchas funciones de estabilidad cognitiva, de, de re, re, fortalecer o asentar la memoria y todos los procesos cerebrales tienen mucho que ver uh, con el sueño. En el 2017 el premio Nobel fue dado a cuatro investigadores que descubrieron el mecanismo molecular transgénico del ciclo circadiano en el núcleo supra, el núcleo supra óptico. Eh, hay filmaciones en YouTube si ustedes pueden buscar cómo las proteínas aparecen y desaparecen en, en ratas eh, eh, explicando por qué nosotros dormimos y despertamos, dormimos y despertamos. Una cosa fantástica. Eh, también se descubrió que todas las células del cuerpo tienen un, eh, un reloj biológico, no es solamente ahí en el reloj interno hipotalámico, sino que todas las células tienen un reloj que determina la importancia del dormir en las... Eh, a nivel sistémico, esta es la historia, no podemos hablar de una patología del sueño sin recordar la fisiología normal del sueño. Uh, a medida que pasa la edad, la, los despertares durante el sueño van siendo un poquitito más intensos. El sueño REM es mucho más espaciado y menor en los adultos mayores. El estadio 3 eh, también menor. El estadio 2 permanece relativamente igual. El estadio 1, en el cual nos ponemos muy poco. De acuerdo para estadificar al leer la polisonografía, permanece realmente estable a, a lo largo del tiempo. Y cada uno de ellos tiene su equivalencia eh, en términos de tiempo y porcentajes del total del sueño. Bueno, aquí ustedes están viendo un indograma normal que muestra las cuatro o cinco vueltas que damos eh, en los ciclos eh, ultradianos verdad para alcanzar el, el sueño REM que es generante menor en el primer, primer tercio del sueño y es mayor en el segundo tercio del sueño, la primera parte del sueño es mayor, es dominada por el sueño de ondas delta, y cuando nosotros dibujamos un hipnograma, vemos, por ejemplo, la definición de lo que es la fragmentación del sueño, porque la fragmentación del sueño, al parecer, tiene alguna que otra relación con la, con la posibilidad de aterotrombosis. De los pacientes. Entonces, si nosotros vemos los pacientes normales, eh, los despertales, los despertares, son eh, menos el 20%, menos el 15%, menos el 10%, dicen alguna literatura, del, del, del evento de sueño que tenemos usualmente. Y ustedes van a ver aquí eh, en la parte baja eh, el hipnograma de un paciente con amenaza de sueño. Fíjense ustedes cuántas veces el paciente despierta. Ya todo bien, y qué tiene que ver el, el que se despierte frecuentemente. El pan ah, es que aquí hay una interrelación, una especie de, de sube y baja entre sistema simpático y parasimpático. Cuando vos uh, alterás eso, ¿cómo es que eso no va a repercutir uh, en tu día, en tu semana, en tu mes, en tu vida? Ese es el punto. Entonces, el sueño fragmentado queda definido al mirar esta gráfica. Uh, por otro lado, la pregunta es, bueno, ¿eh, vamos a mirar el, poli el poligrama o el polisonograma y vamos a hacer el hipnograma manualmente. Eso te puede llevar entre 45 y una hora pues, y demanda mucho tiempo. Pero, gracias a Dios, los algoritmos computarizados establecen la posibilidad de comparar eh, mecanismos automáticos de hipnogramas eh, inferidos o derivados de parámetros absolutamente matemáticos, difíciles de, de entender matemáticamente para nuestro nivel médico, digo yo, por lo menos a mí. Eh, pero tiene una, una, una cercanía bastante interesante a lo que eh, se ve manualmente, de modo que podemos confiar en eh, los informes uh, de hipnogramas o de estadios de sueño derivados de eh, algoritmos automáticos. Uh, bueno, concentrémonos aquí, este es un, un, un polisonograma en su totalidad, ustedes van a ver que tenemos que ajustar un poquitito. Las, eh, los electrodos de, eh, del, del montaje del electro, el electroencefalograma, pero concéntrense en esto, que es el flujo y el micrófono que generalmente se coloca en, eh, cerca del esternón para detectar el ronquido. Este es un el, el polisonograma, nos muestra aquí las etapas del sueño, ¿verdad? un N2, ¿verdad? y vemos el ronquido simple. Por otro lado, definamos qué es lo que es una apnea. Fijémonos nuevamente aquí en el sector de flujo donde hay una interrupción repetida, sucesiva, pero con persistencia de los esfuerzos torácicos y abdominales. Esto define la apnea. Entonces se llama apnea a la interrupción del flujo o una caída de la intensidad del flujo más 90% que puede durar más de 10 segundos. Eso define la apnea. Si hay esfuerzo toracominal, define una apnea eh, obstructiva. Por otro lado, la apnea central... Nosotros vemos la detención del flujo y vemos la detención también de los esfuerzos abdominales. Esa es la fortaleza del polisono, polisonograma. ¿Cómo se informa? Un, cuando un clínico, cuando un neurólogo, cuando un cardiólogo recibe el polisonograma, ¿cuál es el, la estructura del reporte que tenemos que tener? Y debemos tener el reporte estadístico donde vamos a ver las variables este, del sueño, los porcentajes que, que tienen cada estadio, los eventos respiratorios, el índice de apnea, el índice de hiponea. Eh, los eventos respiratorios relativos a la oximetría, también eh, lo que dijo Guillermo, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo el tipo está eh, desaturando por debajo de 90? Eh, ¿Cuál es su mínima saturación, el nadir de saturación que alcanzó durante el sueño? Yo le voy a mostrar a algunos tuyos, tienen a que quedar sorprendidos de lo que nos pasa a nosotros durante la noche y lo que les pasa a, a los pacientes a la noche. Eh, después también tenemos un reporte gráfico donde nosotros vemos así de manera global qué es lo que pasó en el sueño. Aquí una mirada, un podemos saber, por ejemplo, eh, si el tipo tiene fragmentación del sueño o no, y miren los niveles de saturación que el tipo hizo durante que el paciente hizo durante la noche y el número de apneas que el tipo hizo. Aquí con esa mirada gráfica nosotros sabemos. Ah, esto es un evento, ¿verdad? Y finalmente el, el que hace el reporte tiene que escribir el encabezado, los parámetros técnicos, porque muchas veces eh, eh, tiene que preguntar. A pesar de que se hizo en Harvard el, el estudio, pregunten, che, ¿lo ¿dormiste, vio ¿Tuviste, dificultades? Pregunten. Ustedes tienen como, en, en el campo de batalla, hay que ver si es que eh, las cosas son como dice el reporte. Es muy importante evaluar la calidad de los estudios: Electrocardiograma, radiografía, tomografía, espirometría, etcétera, etcétera. Bueno, eh, por otro lado, la poligrafía domiciliaria, que ya dijimos que está absolutamente comparada hace 15 años en equivalencia de rédito re, re, diagnóstico con la polisonografía, tiene generalmente cuatro canales, ustedes están viendo ahí. Aquí, a mí, generalmente, eh, esto es, este, eh, me gusta mostrarle al paciente el detalle de la, de la, de la ¿cómo se llama esto? La y eh, muchos paci muchos pacientes muchos estudios Nosotros perdimos Durante el sueño mismo, Yo una vez me hice eh, A la noche pa, Me, me quité el saturómetro Y dije me, 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 No sirve el aparato ¿verdad? Y es, es un detalle Que no están los libros ¿eh? Entonces tienen que Cuando ustedes se consigan Su polígrafo En sus hospitales Ya sea público o privado Van, van a ir eh, aprendiendo Estas cosas Hay un montón de marcas eh, No le voy a hablar Sobre el costo Porque varían mucho ¿Verdad? Pero esto eh, ve, Veamos un poquito Cómo se ve En el software Que ustedes van a implantar En la computadora Uh, se inicia el registro. Esto está. Uh, nos vemos, nosotros vemos un, un episodio de dos minutos. Podemos acelerar a cinco minutos y finalmente a diez minutos. Este es un paciente, un abogado que tenía. Uh, que estaba por hacerse un procedimiento electrofisiológico de fuera del país porque hizo un episodio de palpitaciones sin, sin, sin estudio profundo. El paciente tenía apnea de sueño. Bueno, aquí el paciente comienza a roncar, ¿verdad? Después, ojalá vean de la silla aquí, eh, a los 31 minutos vemos un primer evento de saturación, a los 38 minutos se presenta la primera hipopnea, definida esta como una disminución del más del 30% del flujo y que dure 10 segundos, asociado con desaturación o con eh, alertamientos. ¿verdad? Entonces, esta hipopnea se asocia a eventos de saturación y a los 48 minutos presenta su apnea. Ya a la hora y media, miren, el software, muchas veces los software te van coloreando los episodios, entonces, es relativamente fácil. Te dice, esto es una apnea y dura tanto. ¿verdad? Aquí lo que es sorprendente es, fíjense, 32 segundos de apnea, 57 segundos, 66% de saturación. Y fue una noche normal para el tipo. Fue una noche normal para el tipo. Esto es lo escandaloso cuando uno ve, y, y voy a decir, la pinta, y yo, H. Veamos un poquitito. Entonces, ya en, a full ahí en la jungla del sueño, el paciente lleno de episodios apnéicos y, y después, y este es un diabético que tiene su tratamiento, un hipertenso, un, un tratamiento. Y ¿Será que esto no determina todo eso? Mínimamente coadyuva en, una, una en un impacto interesante, Fíjense, aquí entonces famoso nosotros, Ay, bueno, pues cuánto es lo que tiene? Y, y Sí, está bien. Tiene un índice de apnea de 33. Claro, es, una, es un paciente con apnea obstructiva del sueño. Hoy, hoy ya no se llama síndrome de apnea. Hoy se llama apnea obstructiva del sueño. Es una apnea grave y tiene que ser tratada, ¿verdad? Pero observemos un poquitito otros detalles. Este paciente llegó a saturar 50 en algún momento. Del sueño. Yo recuerdo como residente nunca yo olvido que a mí me decían, che, debajo eh, de 90 intubales, luego, No vaya a ver vale Entonces este paciente cada un minuto hay que intubarle. Porque fíjense ustedes, el tipo, no, pena que no se ve bien, ¿verdad? ¿no Pero el tipo pasó 15% de toda la noche con saturación por debajo de 90%. Imaginemos por un momento que este tipo, porque puede darse también el caso de que tenga 16 de índice de apnea y de apnea. Porque puede haber desaturaciones sin, sin que haya episodios obstructivos. Absolutamente, son los RERA. Este es un estudio que yo estamos haciendo en, en Luque. Todas estas tomografías son tomografías de EPOC. Bueno, está bien, pero tiene un índice de apnea y hipopnea normal. Y las desaturaciones... ¿Será que impactan en este grupo de pacientes? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en este grupo de pacientes? Toditos tienen variable calcificación coronaria. No, amigo, pues la clasificación coronaria está en la tomografía no tiene tanto... Eh, 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 espera un ratito. Yo, yo no sé, vio Pero ¿será que por eso que algunos de mis pacientes con apoyo ya no están volviendo? Bueno, eh, un, un reporte de poligrafía también consiste en un reporte en prosa, un reporte estadístico, un reporte gráfico. Ustedes van a ver aquí que nos permite dar una una mirada global a la cosa, ¿verdad? Eh, en fin, pero aquí hay un detalle muy importante, y esta es una cosa muy importante para el día de hoy. Ah, este es el reporte de un actígrafo, en realidad, pero imaginemos que un, no es la misma cosa, podemos eh, discutir después, pero lo que quiero que se, que se fijen un poquitito es que así como hay esos eventos respiratorios, hay cambios en la posición, que es muy importante, como lo dijo Guillermo, hay apneas posicionales que eh, eh, ameritan un tratamiento muy simple. ¿verdad? Tiene también su curva de saturación, pero aquí súbitamente aparece estadios de sueño. Vaya, no tiene un el electrodo cerebral en la cabeza para que digamos que... ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que a partir de, una, de un estudio de otra variable se, se deride o se infiera los estadios del sueño? Bueno, este es un estudio eh, recientemente publicado. Uh, in, in, investigando un poquito la fase de sueño derivada de parámetros cardiovasculares. Parece que la, la, um, el primer experimento se hizo en 1985 en pacientes que se eh, paraban y se acostaban, se paraban y se acostaban. Hay un, una interacción continua entre el simpático y el parasimpático y las ondas de cada... Pulsación y la frecuencia de cada pulsación refleja esa interacción entre el simpático y el parasimpático. Mediante esa interacción, por análisis espectral, por fotopletismografía y un montón de cosas matemáticas que yo no entiendo, se pueden absolutamente derivar cómo está nuestro estado de conciencia. ¿Cuánto? Y miren ustedes, aquí, eh, si vamos a discriminar, por ejemplo, sueño no ren de sueño ren. Eh, a partir del pulso podemos tener un 90% de esa actitud, fantástico se viene otra etapa en la medicina no, pero eso no te vendieron bola. no, espera nada ah, para discriminar si está despierto, está dormido tiene un 90% de eficacia y para discriminar si está despierto en el N3 en el, en, el en el sueño leve o si es REM 75% Llama, ya daña, Viene. está, a mí me gusta, me gusta que un saturómetro me diga si el tipo tiene muchos sueños REM o pocos sueños REM, y esto por qué, porque en 1994 para aquí aconteció esto, y esto lo tiene usted en su celular, en el teléfono, Análisis espectral, fotopletimografía, acelerómetro, microelectromecánica, nanotecnología más, redes neuronales machine learning e inteligencia artificial. Esa tecnología de consumo que eran demonizadas, que son finalmente los monitores de uno o dos canales, tienen eso. Por eso se explica. Es aquí, Guillermo. Después de tu tos, Guillermo. Es aquí lo que no me creían. Lo que no me creían. ¿Cómo es posible? un reloj con un saturómetro te informe el índice hipopnea y el índice de apnea. ¿Cómo es posible? Porque a partir de las oscilaciones, también de cada onda, de la curva de saturometría, nosotros podemos este, inferir si hay una hipopnea o si hay una, hipopnea, una apnea. Es decir, el pulso me puede informar ¿Cómo estoy yo desde el punto de vista cerebral? Y la saturación me puede informar si yo tengo apnea o hipopnea. Bueno, y para, para peor, esto salió el 9 de julio, este es un estudio fantástico donde eh, está hecho, esto si ustedes se fijan, es la saturación de muñeca de la O2. Eh, saturación de muñeca. Ustedes saben, bueno, nosotros tenemos el saturómetro, nosotros tenemos la... Eh, la, la, la onda que refleja el saturómetro eh, eh, traspasa, por decir, así, los tejidos. Pero ahora, con estos sensores colocados en, en el reloj, en la misma cara dorsal del reloj, se habla de una eh, pletismografía reflectiva. O sea, no se, po, podría no necesitarse el saturómetro el día de mañana. Qué pena que la vida sea 70, 74 años. Nueva. Lo que se viene dentro de 10, 15 años es una cosa fantástica. Fantástico. Bueno, y eh, entonces de repente vos eh, tenés la explicación de por qué con un reloj, con un saturómetro, vos tenés índice de apnea, de hipopnea, y este año los chinos le agregan los estadios del sueño. No, pues, esperan, pues, eh, 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 Fíjense ustedes, aquí este es un paciente de, de Luque, eh, que tiene una, una, una cosa llamativa. No todo es buena noticia. Aquí tenemos el cúmulo, el racimo de apnea y de repente en la última etapa, ¡opa! ¿verdad? Su sueño deja de ser fragmentado, espectacular, tiene sueño más, eh, sueño más profundo, ¿eh? Eh, pero las apneas disminuyen porque a este le hicimos la poligrafía, ¿verdad? Y vimos lo siguiente, el tipo supino, 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 se pone de lado se cura su apnea. Aquí no hace falta si-pap y-pap, auto pap etcétera, etcétera. Por eso es muy importante lo que eh, algunos software tienen, algunos eh, monitores de un solo canal eh, probablemente van a incorporar también el tema posicional. Un poli, una poligrafía, una polisonografía o cualquier reporte de sueño que ustedes tienen tiene que recibir, tiene que tener la información de cómo está el paciente. Esto una apnea posicional. Bueno, por ahí ustedes va no van a que a todo lo que, todo, todo que vendes. Nosotros estamos haciendo este trabajo hace tiempo. Esta es la foto de un paciente, la foto tocaba a un paciente donde está nuestro polígrafo y nuestro sujeto de estudio. Hicimos un estudio comparando si realmente mide lo mismo, porque puede ser que el día hoy mida 5 kilómetros por hora y mañana 10 kilómetros por hora. ¿Cuál es la confiabilidad del aparato? Y después, ¿cuál es la exactitud del aparato? Bueno, esta es primicia. Yo no nos vamos a publicar. Estamos publicando todo en, en, en revistas nacionales porque hay muchas revistas nacionales buenas ahora. En reproducibilidad, este es un trabajo de Tony. Tony, Tony. Gracias, Tony. Uh, ustedes van a ver que la primera parte eh, son todos pacientes con eh, alto riesgo de... La idea mía era así. Bueno, o sea que si tiene alto riesgo clínico, vamos a ver si funciona la parada. Si tiene bajo riesgo, para ver si es que funciona la pata. Es decir, si se repite o si no se repite. Y lo que vemos es que eh, no se repite en dos de alta probabilidad. Y no se repite en dos de baja probabilidad. A mí me gusta. A mí me gusta. Vamos a poner número. Este tiene que ser eh, curva rock, operabilidad, sensibilidad, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta. Es reproducible. Y para más, que te puedo discutir. Otra vez. Bueno, escuchame una cosa. ¿Cómo es posible que el primero a 18 y 9 no a vos te guste? Esperan, no, Y el índice y eh, famoso y eh, a H. ¿Espio igual todos los días? Uno. ¿Es igual en una noche? No. Entonces, ¿será que esto es error del aparato o está reflejando la variación eh, biológica de, una, de un marcador? Por otro lado, y este es el estudio más explosivo, ¿verdad? Eh, no pero la eh, eh, vamos a comparar con el polígrafo y vamos a hacerlo, aquí hay 15 pacientes con alta, con nosas eh, positivas y con nosas negativas nosas alta probabilidad de apnea nosas baja posibilidad de apnea y lo que vimos lo ha sido una cosa fantástica a mí me gusta eh, en uno solo hubo una discordancia esto es hecho en, en la misma noche una poligrafía y el canal, el, 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 el monitor un solo canal y Uh, aquí hay tres errores, pero che, errores que vamos a considerar uh, 7.4, 7.3, 7.94 y H. ya no importancia. Apnea leve, si no tiene comodidad, lo vemos en otra ocasión. Pero la novedad es que el, en el paciente que tenía baja probabilidad clínica Prestes y donde se detectó en la poligrafía apnea, el, el monitor lo hizo. Fantástico. Entonces... Se viene una cosa eh, increíble. Uh, Hablemos del fenotipo. Uh, sí, ya, ya, sin comentarios. Bueno, eh, desde tierras vikingas, en Islandia, unos investigadores dijeron, che, ¿cuánto es lo que hay aquí de apnea? Y lo que ellos vieron es lo que mencionó José, ¿verdad? Ellos vieron que el índice apnea-hipopnea no se correlaciona con los síntomas y mucho menos con la capacidad de reacción, que es muy importante para los conductores. Entonces, a paso nosotros hicimos con... El grupo de Luque hicimos un trabajo en dos líneas de eh, ayudado también por gente de Concepción que um, hizo una investigación en conductores de largo, larga distancia, ¿verdad? 60% tenía alta probabilidad de apnea obstructiva. Esa es una cosa que Guillermo estaba mencionando, falta legislación al respecto. Uh, bueno, entonces aquí dijeron, che, parece que él iba echando disco ahí, ¿verdad? Y bueno, y mirado así la apnea del sueño, rápidamente, es eh, una enfermedad multicompartimental donde existen algunos fenotipos. A algunos pacientes que tienen eh, dañada la anatomía, no es una cuestión meramente anatómica. El doctor Esteban Moreno nos va a hablar perfectamente sobre eso. Hay gente que tiene alterado el, el circuito neuronal, hay gente que tiene alterado el, la despertabilidad, ¿verdad? Y hay gente que tiene pobre respuesta muscular. Por otro lado, ya hablamos de los eh, fenotipos eh, posicionales. Aquí está eh, nuevamente el, la amnia obstructiva posicional. Y eh, el IH no va a morir del todo porque va a quedar como un marcador biológico. Pero hay un estudio reciente en el 2022 hecho por unos europeos en 23.000 pacientes donde por eh, estadísticas que van mucho más allá de nuestras células, regiones logísticas, etcétera, etcétera, determinaban que existen una especie de fenotipos eh, caracterizado. Esto lo agarró Windert, eh, Winfried Randeras, un alemán. Se reunió en baveno en el norte de Italia, en una linda ciudad, con este grupo de europeos. Y en el consenso de Babeno, ellos deciden matar al índice de hipopnea-apnea. Ellos dicen: ¿sabes qué? No es suficiente. Aquí necesitamos otras variables para definir eh, quiénes van a ser tratados. Porque. ¿Por qué lo que una vez que vos bueno, si tiene su poligrafía, tiene su severa, hacerle su CIPAP y la mortalidad no cambia? Probablemente vos no bueno, seleccionamos bien los pacientes y eso ya lo dijo Sandra, tal vez el IAH no sea suficiente. El Congreso, el, la, el, la reunión de Baveno cambió todo lo que sea eh, relativo a, al sueño. Entonces ellos proponen básicamente esos fenotipos. estos fenotipos, fenotipos eh, clínicos. Donde eh, hay que considerar la obesidad, la excesiva somnolencia, el insomnio, la anatomía eh, faringia, la comorbilidad y los fenotipos este, patofisiológicos que habíamos hablado que se llama PALM, ¿verdad? punto crítico, el cierre, el colapso de la vía aérea, el problema muscular, la despertabilidad y el, la, el asa de bucle. Entonces, para finalizar, esto es lo que propone el grupo de Baveno. Ah, y dice el doctor Randra dice, sabes que yo tocó pierre antes de la época, ¿verdad? De la EPOC. Entonces eh, ellos hablan de un grupo A y un grupo C clasificado en relación a síntomas y a impacto orgánico eh, menor, ¿verdad? Y por el, el grupo B, y el grupo D que sería el tratable, eh, tirado hacia la derecha, ¿verdad? Entonces la, la tentativa es encontrar un teratipo, encontrar a aquel paciente que necesita y amerita ser tratado. Um, conclusiones. Más bien una reflexión. Se, se viene una medicina de puta madre. Se viene una medicina de puta madre. Es una buena noticia. Mientras nuestro país con todos sus administradores decían en la boludez, nosotros que estamos en la ciencia tenemos muy buenas noticias. Así es que es una cosa impresionante. Pero no hay que olvidar lo que Guillermo dijo. Nosotros nos hemos armado de una ficha. Una aguda historia de formación en clínica y neumología. Uh, y hemos hecho los protocolos. Aquí están los diferentes pacientes que fueron vistos allá hacia el este, hacia el este de la capital. Más allá del ahí Y lo que eh, Sandra y José mencionaron y que Esteban nos va a tocar enseguida. Estos son pacientes de Luque. Fíjense, una mega hula. Las pelotas de tenis que dijo Guillermo una hipertrofia amigdalina, eh, mire la macroglosia del paciente. Este era un paciente joven, 23 de índice de masa corporal, un comerciante que este, me pasó incluso la grabación de su ronquido y ya por cuestión de tiempo no lo iba a pasar, pero muchas veces todo termina en el consultorio. Si nosotros no miramos la anatomía, tenemos que aprender. Hoy Martín Landó, nos va a decir algunas cosas sobre la estructura dentaria. Esteban nos va a hablar sobre la estructura otorrinolaringológica. Nosotros, como internistas, ¿cuántas veces aprendimos concretamente ¿Qué, qué importancia tiene el, el, el sistema dentario en la apnea del sueño? Correcto. Entonces, eso es todo. Yo eh, creo que podemos hacer unas cuantas preguntas para continuar después con un cafecito de mi necio ahora. ¿Qué será? Bueno, podemos, podemos abrir cinco minutos para preguntas eh, para la gente que está y para la gente que está online, eh, para José, para Sandra, para Guillermo. ¿Una pregunta? Sí. Hola. Eh, sí, Sí si va... Rafa, el doctor Rafael Arce, neumólogo. Sí, 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 sí. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. ¿Como una conclusión a priori así grande se podría decir que hoy día los monitores de uno a dos canales serían la muerte de la polisomnografía. A la pinta. Y yo dije eso, pero que yo dije eso. ¿eh? <laughs> no, 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 no. no. Eh, lo que yo creo, Rafa, eh, sin. Doctor Arce, es que esta enfermedad está en Veremos. En este momento está en Veremos. Mientras, eso desde punto de vista científico académico. Mientras tanto, la, la, la vida continúa, los pacientes están ahí sufriendo la, Pero yo creo que con el, con el avance de estos sensores y sobre todo, miren, yo conté el número de veces que repitieron la palabra validación en el último consenso de los americanos. Y se repite exactamente 197 veces. Validación, validación, validación. Y esa es la respuesta. Um, si bien la tecnología siempre va más allá de las confirmaciones, de las cuestiones eh, formales, consensuales, normativas y jurídicas, yo creo que un trabajo como el que estamos haciendo nosotros humildemente en Luque, por ejemplo, son necesarios para saber realmente si son útiles o no. ¿verdad? Y eso da la respuesta. Yo creo que desde el punto de vista práctico, Rafa, la polisonografía es un, elemento, es un método diagnóstico súper sofisticado, pero es caro, tiene sus limitaciones y está restringida. Está restringida, no está muerta, está restringida. O, eh, no se olviden de que antes de presentar el currículum de los hemos dicho que hay más de 180 trastornos del dormir. No es toda apnea del sueño. ¿Cuántos epilépticos, entre comillas? ¿Cuántos eh, pacientes con parasomnia? ¿Cuántos pacientes con problemas de ciclo circadiano? ¿Cuántos narcolépticos hay en el país? Eso todo se hace por diagnóstico, la mayoría de ellos, no todo, por polisonografía. En relación a apnea obstructiva del sueño, la polisonografía perdió un poco de protagonismo por una cuestión de costo-beneficio y por una cuestión de, de, de comodidad. ¿verdad? Muy importante lo que José mencionaba en el cuestionario. En un, cuando vos aplicás... Si, si no quiere aplicar uno solo el stop-vac y hacer el stop en el, el, el Edward y hacer una, una buena historia clínica, un buen examen físico, vos ahí ya puedes decir, este paciente lo tengo que enviar a polisomnografía porque no me convence que realmente él tenga una apnea. Tiene algo más como ese caso que mostré. Mujer, 58 años, hipertensa, no hizo apnea pero hizo desaturación. ¿Qué tiene esa mujer? Porque ya va ella en este momento tiene tres drogas antihipertensivas y no estamos controlando su presión. Está, está, es una hipertensión refractaria. Esa señora está programada para una polisomnografía. Pero si vos tenés y decís, a ver, mi escala de, de Stockman es moderada alta, mi Edward moderada alta, eh, 2 más 2 son 4, ¿para qué lo vas a mandar a polisomnografía? Hacerle un estudio más simple, simple entre comillas, en el cual el paciente duerme, como yo le suelo decir, en su cama, en su pieza con su osito, a la hora que él quiere dormir, no a la hora que yo te impongo dormir, no te despierto a la hora que a mí se me antoja, sino vos te despiertas a la hora que vos querés, vos podés ir al baño las veces que querés, no que tenés que estar llamándole a medio mundo que si quiere orinar te tiene que venir a, a traer un gallo, un montón de situaciones que los estudios domiciliarios, que serían los, los extra hospitalarios, como que diferenciando a la polisonografía, te facilitan versus el otro. La polisomnografía, como dijo Domingo, eh, no ha perdido, no, no es que pierde su lugar, pero tenemos que saber cuándo pedirla. No es que a todos, como llegó un momento en el cual pensábamos que si no hacíamos polisomnografía, estábamos haciendo mal las cosas. Es lo mismo que, ah, volúmenes pulmonares, solamente plestimografía. No podemos hacer el volumen pulmonar si no hacemos plestimografía. Hoy en día está demostrado que no es así. Entonces, con los cuestionarios y un buen examen físico, eh, logramos mucho hacer ese buen tamizaje de, de pacientes, de filtrar quién necesita y quién no. Muy bien. ¿Quiere tomarse cinco minutos para un cafecito y después continuamos? Perfecto. Regresamos dentro de cinco minutos entonces. Sí, pa? Listo, terminó.

Hola, sí bueno, este, continuando con nuestra charla, vamos a pasar a la última parte porque eventualmente todos tienen el almuerzo del Día de la Amistad, entonces le eh, convocamos le invitamos a que ocupen sus lugares para continuar bueno, un saludo cordial también a toda la gente que está online eh que está asistiendo a esta charla de la más grande sociedad médica de, del país, que es la Sociedad de Medicina Interna. Entonces, así como habíamos visto eh, este otro reporte eh, pol polisonográfico, donde vemos nuevamente que el cúmulo de apnea súbitamente desaparece, pero esta vez eh, tanto el himnograma eh, que se armoniza eh, los episodios de apnea que disminuyen y la saturación, perdón, que eh, normaliza, se debe a que en este instante fue aplicada una presión positiva a la vía aérea. Y esta es, uh, este es un estudio que se llama Estudio Noche Dividida o Split Night, donde se aprovecha una sola noche para titular los niveles de presión. Entonces hablaremos del tratamiento. La Asociación Americana... De medicina del sueño define que efectivamente hay que dar, hay que prescribir presión positiva porque disminuye la severidad, la somnolencia, la hipertensión arterial y los accidentes de tránsito, aunque faltan estudios que demuestren un efecto sobre la mortalidad. Entonces mejoran los desenlaces. Eh, ya hace eh, bastante tiempo que viene presumiendo sé que la presión positiva automatizada es eh, similar en términos de eficacia al ZIPAP y que la adherencia de efectos colaterales eh, disminuyen con algunas eh, eh, maniobras que mencionaremos más adelante. Um, este cuadro complicado nos muestra, sobre todo en, este, en esta etapa, que no tenemos que exigir una explosiva diferencia en la medida de la hipertensión arterial cuando aplicamos presión positiva, pues... Eh, una diferencia de 2 uh, o 3 eh, milímetros de mercurio ya se consideran significativas en el follow-up del paciente. Este es el algoritmo actual uh, que se propone y eh, confirma lo que habíamos visto en el, término de, en el, en el tema de diagnóstico. Uh, una de las cosas que tenemos que tener en consideración para prescribir tratamiento es la presencia de sonolencia excesiva diurna. Eh, o la constatación de la calidad de vida afectada por el sueño o una hipertensión no controlada. Eh, fíjense qué maravilloso, por primera vez, una consideración profundamente ética en, la, en el algoritmo, porque eh, propone discutir la opción del tratamiento con el paciente. El doctor Martín Landó y el doctor Esteban Moreno nos van a hablar hoy de novedades realmente que cambian el paradigma de manejo de esta enfermedad. Y si el paciente opta por presión positiva, entonces hay que tener en cuenta comorbilidades. Y aquí hay que analizar un poquitito las, las guías, que son eso, son guías. ¿verdad? Uh, es decir, son discutibles en base a la evidencia uh, que se acumula. Um, los colegas dicen que si hay comorbilidades, es mejor titular el CPAP en un laboratorio. Esto implica hacer una polisonografía noche dividida, como habíamos mostrado en, en el primer gráfico. Por otro lado, si no hay comorbilidades, se propone eh, directamente utilizar el CPAP eh, autoajustable o titular. ¿verdad? Y eh, en el medio, eh, unas uh, recomendaciones como la educación al iniciar el tratamiento, la eh, terapia cognitivo-conductual, el telemonitoreo, podemos hablar después al final sobre, sobre eso, eh, que de que la interfase nasal aumenta el apeo y que la humidificación disminuye los efectos colaterales. A ver un poquitito. Uh, en relación a los dispositivos de presión positiva, existen equipos con presión fija, autoajustable, la ventilación, la servo -ventilación asistida y el VAPS. ¿verdad? Aquí nosotros vemos uno de los primeros estudios de 96 que demuestra uh, cómo la vía aérea uh, sufre el impacto positivo de la presión positiva. ¿verdad? Um, la pregunta es, uh, ¿cuál es la dosis? ¿Cómo establecer la dosis terapéutica? ¿Cuál es la presión que va a ser eficaz? ¿A qué se llama presión eficaz o terapéutica en términos de presión positiva? Eh, y se, se denomina eso a, a aquella que es necesaria para eliminar los eventos obstructivos, eh, corregir la saturación y eh, modificar favorablemente la arquitectura del sueño. Para eso nosotros podemos hacer una titulación manual y una titulación automática. Rápidamente la titulación manual se hace en un laboratorio, se necesita hacer la polisonografía, donde constatando dos horas de una, de un, una patología comprobadamente severa, uh, se deja correr dos horas en un segmento que podríamos denominar diagnóstico, donde vemos efectivamente la saturación que cae en eh, los episodios de apnea bastante importantes. ¿Eh? También los despertares y los ronquidos que cuando comienza a, re, a, a recibir el impacto de la presión positiva uh, comienzan a disminuir hasta desaparecer. Entonces el protocolo consiste en uh, iniciar con presión positiva de 4 centímetros durante 5 minutos. 5 minutos se ven estos, estos, estas variables. Si es que esta, una, una de estas variables está presente, se aumenta un centímetro. Eh, sucesivamente, controlando nuevamente estas variables. Una vez que no se constaten estas variables, que son eh, presencia de apnea del sueño, hipopnea, herrera o ronquido fuerte, entonces ahí nosotros decimos, bueno, esta es la presión, como ustedes están viendo gráficamente, por eso es importante el reporte gráfico, la desaparición de los episodios de apnea, ¿verdad? Eh, hay algunas limitaciones, hay algunas algunos problemas técnicos que se podrían considerar, pero lo recomendable no es pasar más de 20 centímetros de agua. Y la titulación automática, que es recomendada ampliamente hoy en día, ya prescinde del de laboratorio, prescinde también de la polisondografía, consiste en lo siguiente, usted prescribe una presión máxima, una presión mínima, y el aparato va a ajustar la presión intranoche uh, acorde a la variación de la resistencia que el aparato percibe para ofrecer al paciente una variación de presión. A ver, este paciente para de respirar, para de respirar, para de respirar. Si ustedes se fijan bien, la variación de la presión del CPAP es un poquitito anterior a la, um, al episodio respiratorio y esto por lo mismo que habíamos hablado del avance en el tema de los sensores y de los transductores. Hoy la computadora que tiene el inflador, el, el, el condensador, el, 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 el aparato, puede, eh, por, por algoritmos, puede determinar cuál es la resistencia que el paciente está haciendo respiración tras respiración. Y eso es deep learning. ¿verdad? La computadora va variando, va dando lo que recibe. Si, si de repente el tipo está a la una de la madrugada y el tipo está roncando fuerte, entonces el aparato dice, para entender un poquitito, ah, no, aquí necesitamos una presión importante, entonces envía 10, 12 de presión. Pero el tipo súbitamente se da vuelta a la izquierda, duerme sobre el lateral izquierdo y deja de, Tiene algunas, algunos ronquidos más leves, la presión varió, entonces el aparato dice, epa, aquí no vamos a enviar 10, aquí nos vamos, a enviar, nos vamos a enviar 8. Entonces esa manera inteligente de ajustar... La presión es lo que corresponde a, a estos equipos de presión autoajustable. Es bastante interesante fisiológicamente y es muy seductora. Pero uh, recordemos que el consenso dice, no, sabes que a los pacientes con comorbilidad importante hacerle una titulación y, y la razón por la cual los aspectos de la tarea de fuerza de, de grupo uh, decidió escribir eso es que el tema de la de la titulación en el laboratorio tiene el plus insustituible in de la educación. Está ahí el enfermero, la enfermera, el médico que le dice, mira, ahí tienes que usar la máscara, eh, tienes que ajustarte más, cuidado que hay fugas, etcétera, etcétera. De modo que el autocipa podría o el autoset podría reemplazar eh, la titulación en el laboratorio siempre y cuando uno tenga, pero... De manera vehemente el tema de la educación incorporada al consultorio o, mejor dicho, en el grupo de tratamiento de este grupo de pacientes. Bueno, aquí está, esto es un meta ya antiguo donde se demuestra absolutamente que el auto-CIPAP eh, tiene la misma eficacia que el CIPAP. Aquí este, este, esta charla no está auspiciada por ninguna marca, pero estos son los diferentes modelos. Es importante que leamos y que sepamos que existen diferentes modelos. De, de presión positiva, uh, fíjese que este grupo particular eh, en, en estos dos modelos tiene ya la modalidad autoajustable y la modalidad CPAP solamente. Pero también esa, esta marca tiene eh, moda, eh, aparatos que tienen o solamente CPAP o solamente auto-CPAP. Sin embargo, esta marca. Eh, no tiene, ninguna de ellas tiene el modelo que puede tener el auto CIPAP y el CIPAP. De modo que, ojo, suele pasar en la clínica, ¿cuál voy a comprar, doctor? Y ese negrito. <laughs> ese negrito es lo que es lindo, ¿verdad? No, ahí tenemos que. Tenemos una serie de dificultades todavía en el campo de batalla. Y si uno es. A, a ver, um, falta, falta esa parte a nivel país de que nosotros podamos, a nivel público, sobre todo tener uh, un camino hecho con estas empresas para que podamos uh, ser precisos en nuestra prescripción uh, por ahí va la cosa eso es lo mejor que me salió para no decir algunas otras cosas ¿verdad? bueno este, eh, cómo se ajustan los los, eh, los aparatos um, el aparato para hacer, eh, hacer las cortas también tiene este segmento que es el del de reporte del sueño. O sea, vos le prescribís presión positiva al paciente y eh, el paciente viene, lo que usualmente se hace, hoy en día puede no hacerse ya, Trae el aparato, tiene una tarjetita, vos bajas un programa, lees la tarjetita o directamente el aparato vos lees y aquí está su índice de apnea y hipopnea. El tipo tenía 40 y eh, una o dos semanas después se fue a 15, entonces todo está yendo bien. Te dice cuál es el nivel de fuga, cuánto usó el tipo por, por, por noche, cuántas horas usó. Entonces hay una interacción entre el aparato y el seguimiento, el follow-up. No solamente eso, sino hay códigos QR, aplicaciones y también hay programas que permiten que vos modifiques el set del aparato por vía por telemedicina. Eso podemos hablar después. Es crítica la parte de la elección de las máscaras, de la interfase. Los chilenos, yo traje esto del grupo del Instituto Nacional del Tórax, hacen lo que se llama una prueba de máscara. O sea, cuando vos te, te ubicás y dices, yo voy a hacer mi grupo de CIPAP en Encarnación o en, en Villarrica, etcétera, etcétera. Juntate y tiene que haber eh, un sector, una, una especie de escuela de CIPAP donde eh, se establezcan. Eh, sesiones de, eh, o consultas regladas, normatizadas y programadas, donde cada ítem del manejo, del seguimiento, del follow-up de pacientes con presión positiva tienen que hacerse. No es yo en mi consultorio y yo le educo. Eso se, hace, se hace cuesta arriba eso. Uno solo no puede. Ya lo, ya lo dijeron los, los anteriores colegas. Bueno, eh, hay que ver los efectos colaterales de, de, de la presión positiva. Que transcurre este reloj, verás lesiones cutáneas, se queda el ruido y cada, cada segmento tiene su solución. Cada segmento tiene solución. El telemonitoreo, la llamada por WhatsApp, la videoconsultas, etcétera, se te ayuda mucho para ir eh, haciendo esto. Y estos son los problemas prácticos. Esto es en Luque, una paciente que recibió eh, de Barcelona, sus hijos se juntaban y enviaron un aparato. El aparato no era. No, no, tenía tenía era presión positiva. ¿Y cómo le titulamos? Le titulamos con el monitor de un solo canal. Otro uso del monitor de un solo canal. Y fue bien. Bueno, hablemos rápidamente de las opciones no, de no, presión positiva. Uh, esto es recomendación de la European Respiratory Society. La cirugía laparoscópica en bypass gástrico está recomendada. Eh, si no, hay pérdida de si pues un buen programa de dieta. Fíjense, los tipos que van incluso a cirugía bariátrica, Uh, hay un 30% de pacientes que continúan uh, teniendo apnea. Ojo, entonces esto es muy importante. Eh, cuando ustedes reciban un paciente con apnea, nada, no, ¿sabes qué, viejo? Déjate, hijo, con el estudio con platos y papi, ya está. Eh, eh, ocupate de tu peso. Punto uno. ¿Será que hace eficaz eso para su peso? Y segundo, tenga por cierto, eh, por, por, por sabido, de que 30%, a pesar incluso de una cirugía en RUX, eh, va, a seguir, va a seguir con el problema. Y es lo que habíamos visto. Hay algunos estudios que hablan de que el, el plexo neuronal de la faringe, eh, después de ronquido durante meses, años, ya disminuyen los inputs, los outputs, la musculatura ya se altera. Entonces, el ronquido está considerado como una enfermedad progresiva, ronquido sin apnea, una enfermedad progresiva. ¿Y hasta eh, en qué punto de esa enfermedad lo estamos viendo al paciente? También esto vamos a hablar el doctor Martín Landó, ¿verdad? Hoy en día eh, se ofrece como una um, modalidad espectacular para la gente que no puede usar CIPAP. Mejoró la, el índice de apnea y hipopnea de manera significativa y también disminuye el, la hipertensión nocturna. Está indicando a leos moderado. El doctor ya nos va a decir con mayor detalle. Ustedes van a ver aquí una. Eh, una endoscopia una del sueño, del cual Martín nos va a hablar también, como en algunos pacientes el, el dispositivo de avance mandibular funciona perfectamente y en otros no. ¿verdad? Eh, esto sale 20 mil dólares, la estimulación del nervio hipogloso. En Latinoamérica todavía hay muy poca o escasa experiencia. Está indicada solamente en algunos pacientes. También en algunos pacientes permite la apertura. Esto no tiene mucho respaldo de ensayos clínicos randomizados todavía. La terapia miofuncional, el hacer ejercicios de la garganta o de la lengua, es muy útil en los niños que tienen problemas de ortodoncia, todas esas cosas. Eh, ustedes van a ver eh, comparaciones de, de fotos de pacientes de niñitos que no hacen la terapia miofuncional. A veces pueden prescindir incluso de cuestiones... Eh, invasivas, ¿verdad? También una, una cuestión un poco más agresiva es la osteotomía máximo mandibular, donde eh, básicamente fíjense la micrognática que tiene la paciente, esto produce casi con certeza apnea del sueño. Entonces, ¿hasta qué punto vos te fijas en su diabetes, te fijas en su hipertensión y no le miraste el mentón, no, no, no sabes cuál es la antropometría o la cefalometría del paciente? Por último, uh, finalizando, también eh, se habla de una perspectiva bastante interesante en relación a los medicamentos. Sí, dar pastillas, medicamentos para tratar la apnea del sueño. Y eso apunta a un fenotipo que es el, el fenotipo de los, de los pacientes que tienen problemas de loop gain. Este es una, un fantástico artículo que muestra que el, la, uh, algunos medicamentos, especialmente los inhibidores de la uh, anidasa carbónica, pueden tener algún efecto. Este es el estudio que salió hace semanas. Eh, es un ensayo que reporta el efecto medicamentoso más intenso en, en, en AOS. Hasta la fecha, un medicamento se llama Zultiame, que disminuyó el 50% del índice de apnea y hipopnea. O sea, eh, existirán pacientes que podrán prescindir eh, eventualmente de la presión positiva y van a ser manejados con medicamentos más adelante. Ustedes están viendo la pelota de tenis. Eh, eh, esto no funciona realmente tanto. Es, es muy loco pero no funciona, pues la gente a la semana ya se cansa y coche la tenita, pero no, no, no soluciona el ley Entonces, lo que se recomienda es usar otro tipo de dispositivo, ¿verdad? Eh, son vibradores, eh, cintas vibradoras, eh, ya sea a nivel del tórax, a nivel del cuello, otro, otras cuestiones mecánicas también, como almohadas especiales para solucionar el tema posicional. Eh, Martín nos va a hablar sobre la cirugía multinivel, que es una perspectiva fantástica en el tratamiento multidisciplinar de la apnea del sueño. Estas figuras están para eh, soslayar lo que dijo José: hay que mirarle la garganta, hay que mirarle la nariz, hay que mirarle. La yo, yo esto le ha pasado a una paciente, un personal de salud, tenía apnea del sueño, tenía un bocio endotorácico y dejó crecer así hasta que se le operó. Y una cosa fantástica: esto sí podemos hacer todos. Pero necesita un entrenamiento. Lo que se llama terapia cognitivo-conductual. Fíjense ustedes en un ensayo clínico randomizado cómo disminuyó notoriamente la, la, el índice de apnea-hipopnea. Eh, y esto porque el 50% de los pacientes con apnea de sueño tienen insomnio. La terapia cognitivo-conductual, como dijo Gustavo Arroyo en la anterior eh, charla, eh, la primera, el primer tipo de tratamiento tiene que ser terapia cognitivo-conductual. Después pasamos a, los, a las cuestiones farmacológicas. Y tiene sus fases que eh, podemos hablar después. Hay que programar eh, cinco sesiones. Hay una forma abreviada de cuatro sesiones sobre educación del sueño. Porque muchos de los problemas del sueño son por, por tema de, de, de falta de educación, de control de estímulos, eh, el tema de los celulares, las tablets y todas esas cosas. Bueno, conclusiones. Hay eh, rasgos o tractos fenotípicos y patofisiológicos que están siendo estudiados y que salió un primer estudio que demostró realmente que el abordar la clasificación de Babeno para la anemia del sueño disminuye la hipertensión pulmonar en pacientes con esta patología. Bueno, a seguir vamos a escucharle al doctor Esteban Moreno eh, para después las preguntas de doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y... Eh, encantado de poder hablar de este tema que hoy en día está cada vez más en boga, o sea, está, se está descubriendo muchas cosas y por eso se está hablando cada vez más. O sea, eh, para que se una idea, que en los, los, los congresos de Torrino, hace 10 años ni se hablaba de del sueño, se hablaba de del sueño niños, bueno, la famosa hipertrofia de, de hoy en día, con todos los descubrimientos que hay, y todas las nuevas técnicas de diagnóstico y terapéuticas, cada vez se habla mucho más. Entonces, yo le voy a hablar específicamente de lo que es el rol del, del otorrino en el manejo de la amnesia del sueño. Y antes que nada, repetir lo, lo, lo que ya dijo el doctor Guillermo Arbo, que es una, un manejo multidisciplinario. El paciente con amnesia del sueño no es un paciente que es específico, o no es el paciente únicamente del neumólogo, o el otorrino, o el nutricionista, o el mismo del, del, del médico, del, del clínico que, que le trata la, la hipertensión y, y deja pasar. La neal sueño, ¿verdad? Es un paciente que es de todos, ¿sí? Y el, y el otorrino específicamente, lo que yo hago en el consultorio, un examen físico dirigido, diagnosticar, que en nuestro caso es mucho más sencillo. En el otorrino, a ver, en la consulta a nosotros, el paciente viene diciendo ya directamente, doctor, yo ronco. ¿Sí? Vengo acá a consultar porque yo ronco y mi señora no quiere saber nada, yo duermo en la sala, y un montón de historias que son cada vez más simpáticas. Pero básicamente... Tenemos un poco más sencillo nosotros el diagnóstico, pero también tenemos casos de pacientes en el que está ahí escondida la apnea del sueño. Por ejemplo, la semana pasada había una paciente, una, una señora de 62 años, hipertensa, una hipertensión maltratada, yo estaba con tres medicamentos para la hipertensión y seguía siendo pico hipertensivo y vino a una urgencia por una apistaxis. ¿Sí? Le revisé yo, controló la apistaxis. De nuevo, la espitácea se controló porque bajó la presión y terminó sangrado Pero de base, la paciente era una paciente con apnea al sueño. ¿Sí? Inclusive se había hecho una, una polisonografía hace, me había dicho que como ocho años. Y después ella, bueno, no le hizo mucho caso y no trató eso. Y bueno, y ahí está. Bueno, cada vez más complicado su, su caso. Entonces, ¿qué hago yo en el consultorio? El diagnóstico y sobre todo el diagnóstico topográfico ¿sí? ¿por qué? porque es importante saber en dónde está la obstrucción porque eso puede modificar el tipo de tratamiento ¿sí? ya sea en el consultorio mismo con una, eh, una enasofibro o en algunos casos con una dice y después determinar el tratamiento ya sea médico o quirúrgico para que se hagan una idea el examen físico de un paciente con apnea del sueño es mucho más específico que cualquier paciente en, en, de otorrino porque tenés que hacer todas las escalas, sí, y el examen físico parte por parte de toda la vía aérea, empezando por la, la nariz, la, el paladar, el malampatis, las amígdalas, toda la orofaringe, lengua, paladar blando y, y, y duro, la úvula, determinar hay diferentes fenotipos diferentes tipos de paladar que determina un, un mayor riesgo de apnea el tipo de mordida que después hablar el doctor Landó porque son muy importantes y todo finaliza con una nasofibro para para ver terminar de ver lo que es la laringe y la mía de las linguales que muchas veces es lo que vos le mirás a un paciente la nariz parece que está todo bien le mirás la orofaringe parece que está todo bien pero más abajo hay una obstrucción importante ya sea por la mía o mismo por la píglotis. Entonces, todo esto es para determinar el patrón obstructivo o el sitio de obstrucción que nos pueda definir la, la, el, el tipo de tratamiento y para optimizar el tratamiento individualmente de cada paciente porque no todos los pacientes van a, van a beneficiarse de un mismo tratamiento. No todos los pacientes van a ir a CIPAP, no todos van a ir a cirugía. Por ejemplo, un paciente este paciente que tiene una, un desvío septal importantísimo. Es un paciente que sí o sí duerme con la boca abierta, sí o sí. Y al dormir con la boca abierta ronca, hace que vibren todas las partes blandas y eso produce una inflamación del tejido blando y perpetúa todo el síndrome. O lo que, lo que habló el doctor eh, Arbo que tenía, bueno, que no se ve muy bien, pero ahora son unas albóndigas gigantescas, una pelota de golf ahí, que el paciente, a ver, a ver esto, uno ya sabe dónde está el problema. Y un paciente que vuelve a hacer una, una simple amigalectomía y se cura la amnia. Y Les cuento dos casos diferentes. Eh, un paciente que tenía, eh, tiene 32 años, un ligero sobrepeso, una mía las grado 4, un cornete un poquitito grande y tenía un Edward de 12 y su, su índice de apnea y amnésia de 34. Pero tenía una miel gigantesca. Ese paciente se operó y ya no ronca. Si ya no ronca, probablemente ya no haga están Está en, en, en plan de hacerse su polisonografía de control. Pero es un paciente que se solucionó con cirugía. Y tengo otro paciente que le vi ayer, que es un paciente de 57 años con un índice de apnea de 72. O sea, el paciente se haciendo como dijo el otro domingo. Deja de respirar más de una vez por minuto en ese paciente obeso con amígdalas grandes un paladar flácido tenía un NWOS de 18 ese paciente se quedó dormido esperando que yo la atienda se, se marcó con la secretaria esperó 10 minutos y se quedó dormido en la sala de espera así y tenía un índice de la disponible de, de 72 ese paciente se va a beneficiar muchísimo de una cirugía de, de paladar de, de amígdalas pero también va a ir a CIPAP o sea ese paciente no se va a salvar CPAP, CIPAP porque el paciente el paciente me dijo doctor si yo me espero contigo no necesito usar CIPAP no, no es así o sea, tenés que usar CPAP, pero te va a ayudar muchísimo una, una, una cirugía porque disminuyendo todo el factor destructivo, es muchísimo más fácil que ese paciente tolere, se adapte, se beneficie y continúe usando su CPAP. Lo que tenemos hoy en día y lo último que se, se, se descubrió y se, se publicó es la somnoscopia, que es muy útil para justamente casos medio dudosos o para identificar el sitio de obstrucción que, eh, del, del, de la vía aérea. Un estudio dinámico de toda la vía aérea que tiene sus indicaciones, cuando por ejemplo no se considera un tratamiento con CIPAP, ya sea por una obstrucción evidente en la vía aérea o por alteraciones eh, faciales o un paciente que ya tiene indicación de CIPAP pero no tolera. O previa a una indicación de cirugía o en pacientes que ya se operaron y continúan con apnea. Se realiza, hoy en día, no, yo estoy realizando esto en quirófano, la mayoría previa a cirugía, pero lo ideal es ya en, en un futuro próximo hacerlo en una sala de endoscopia Paciente con, eh, totalmente ambulatorio, con un monitor de, de anestesia que nos no dé los parámetros necesarios, y hacemos con un anestesiólogo, el otorrino una tercera persona que ayuda de, de, de enfermería y lo ideal, un odontólogo, para poder determinar con una maniobra que, que de, de definir si es que un avance mandibular puede beneficiar al paciente eh, con un dispositivo de avance mandibular. Tiene una preparación normal, como cualquier eh, endoscopía, el paciente tiene que tener sí o sí un estudio de sueño previo, una evaluación previa por otorrino y una evaluación prequirúrgica. Y lo que se hace es evaluar desde las la fosas nasales hasta la, hasta la glotis y ver exactamente dónde está el patrón obstructivo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay, hay pacientes que al, al examen físico así eh, rutinario no se ve una obstrucción importante, inclusive hay pacientes que se le indica el cipap, pero siente que se ahoga cuando usa el, el cipap. la hacen una DICE y encontrás que hay un efecto trapdoor de la, de la, de la pilota, y la pilota está cayendo y el CIPAP empeora eso. Empuja la píldora más atrás y cierra toda la vía aérea. Entonces, con esto se puede diagnosticar. Este es un paciente que se puede ver aquí una, un colapso anterior del paladar. ¿sí? Esto es un poco más abajo. Cuando se sube un poco más el, el nasofilio, se puede ver el colapso anterior del paladar. La pilo está perfecta. Las paredes laterales no se cierran, pero sí... Hay un colapso anterior del paladar. Era un paciente con, un, con una apnea muy leve, creo que era un índice de de 7, se quejaba más de ronquido. Esto es con, en posición supina, y cuando se rota la cabeza se puede ver que mejora ese, esa obstrucción, se abre un poco más la vía aérea con solo rotar. Es un paciente que también se va a beneficiar de terapia posicional. Y este otro tipo de obstrucción se este puede ver que es una obstrucción concéntrica donde también participan las paredes laterales y el paladar blando entonces este es un paciente que necesita otro tipo de tratamiento se va a beneficiar mucho de un CPAP probablemente con un CPAP mejore brutalmente pero también la cirugía va a abrir esta vía aérea va a hacer que una vez más tolere mucho más el CPAP y en algunos casos inclusive puede no llegar a, a, a usar el CPAP por ejemplo Solamente cirugía de un dispositivo de avance mandibular ya, ya mejora. Entonces, como tratamiento, siempre tenemos todas nuestras herramientas que son las medidas higiénico-dietéticas, el CPAP, el tratamiento quirúrgico que le voy a mostrar ahora enseguida, los dispositivos de avance mandibular y la terapia miofuncional y posicional. Siempre todo paciente con apnea del sueño tiene que ir a medidas higiénico-dietéticas. Bajar de peso, evitar sedantes. Evitar el alcohol para dormir, y se le ofrece todas estas opciones porque todos los pacientes pueden beneficiarse de más de una opción. La cirugía no elimina la posibilidad de las otras opciones, ni tampoco el CPAP, porque cada una se puede ayudar de, de, de otra terapéutica. Como le dije, la medida de dietética, que ya hablamos, el CPAP, que es el gol estándar del tratamiento para la amnea del sueño. ¿Cuál es el problema con el CPAP? Que tiene un alto índice de abandono. Y ahí es cuando entra a ayudar la, la cirugía. Cirugía que puede ser, como le dije, de tratamiento. Un paciente con eh, un patrón obstructivo muy claro en el que las, se hace una cirugía y se elimina la el apnea del sueño. O pacientes que se operan para optimizar el uso del CIPAP. Un desvío cetálico muy importante con hipertrofia de cornetes o una miela muy grande pero igual con una faringe que no ayuda. Entonces se debe tratar todas las patologías. Lo ideal es hacer una cirugía multinivel. En una misma cirugía, tratar todo el patrón obstructivo desde la punta de la nariz hasta la glotis. Cambió mucho la cirugía porque anteriormente lo que se pensaba era viene un paciente con una con una obstructiva y era resecar todo lo posible, abrir el espacio como sea posible para que el paciente mejore. Entonces, lo que se usaba mucho era la úvulo palato faringoplastia. Le voy a mostrar enseguida que se reseca un trozo gigantesco de, de, de paladar, parte de la úvula, las amígdalas y eso. A ver, mejora evidentemente porque se abre un espacio gigantesco, pero también duele un montón, el paciente se pasa sin comer un buen tiempo y baja de peso. O sea que de que mejora, mejora. Pero hoy en día los objetivos justamente cambiaron. La idea no es entrar a sacar todo lo que hay, es conservar la mayor parte de la mucosa y secar y evaluar la suspensión muscular sin resecar, cambiar los vectores de tracción para que se abra la vía aérea. Resecar el tejido adiposo y el tejido linfoide en, de, en exceso. Entonces, como primera opción, siempre está en la medialectomía. Este paciente mira, tiene dos pelotas gigantescas acá. A ver, este paciente ni siquiera va a poder tolerar el CPAP. Hace un CPAP y el, la presión positiva va a enviar eso hacia atrás y se va a ahogar el paciente. Entonces, antes que nada, ni siquiera necesita, como dijo el otro domingo, ni siquiera necesita una, una, una poligrafía. Este paciente tiene que hacer cirugía directamente. Se saca la amígala y probablemente ni ronque. ¿Sí? Y después tenemos las técnicas que son dirigidas al paladar. Esto es lo que antes se usaba. A ver, se usa todavía en determinados casos. Depende de cada paciente. Por eso la aprobación física es muy importante para definir qué tipo de cirugía y qué opción se le da a cada paciente. Esto de es la palato faringoplastia se reseca toda esta porción del paladar, y parte de la úbula, un trozo gigantesco, además de la amígdala. La misma cirugía crea una, una cicatriz, una fibrosis importante, y esa fibrosis le da tensión a todo el paladar, y con eso mejora un montón. Pero hay otro tipo de, 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 de técnicas quirúrgicas que se usan en el paladar, sobre todo para amnéas leves o para ronquido simple, que son técnicas mínimas sobre el paladar, la mucosa del paladar. En este caso, el colajo úbulo pala, palatal lo que se hace es una resección parcial de la mucosa del paladar blando. Se, se secciona el músculo de la úvula y se lleva la úvula arriba. Con eso se tensa el paladar, se abre el, el espacio y el paciente mejora muchísimo. Y esta es una técnica que se llama una faringoplastia anterior. Se recomienda siempre hacer lectomía en caso de que haya una la grado 2, por más que no sea muy grande, porque también ayuda. Y se hace una sección Parcial, solamente la mucosa superficial del paladar, no el tejido adiposo ni el, el, la pared posterior, y eso con esa mucosa eh, resecada se hace unos puntos de tensión aquí para eh, aproximar ambos bordes y con eso se tensa el paladar, se lleva hacia arriba como una cortina romana y el paladar sube, mejora malampati, inclusive eh, se consigue despegar más de la pared posterior y mejora muchísimo el ronquido. Y en casos de que el paciente ha, eh, como vimos en, el, en, el, en la divisa en la anterior, en que hay una, un efecto, un, una complicidad de la, de la pared lateral de la faringe, hay técnicas dirigidas a la pared lateral. ¿Y qué es lo que se hace? Se reseca la amígdala y se abordan los músculos. Con la menor resección posible, lo que uno hace. Tenemos la faringoplastia lateral, la faringoplastia de expansión y la faringoplastia con estructuras barbadas. Y lo que se hace es se reseca la amígdala, se diseca el músculo, se hace una sección del músculo, pero el músculo no se remueve, sino se, se envía al rafeterio palatino para cambiarle el vector de tracción del músculo. Entonces, era un músculo que estaba cerrando la vía aérea, pasa a ser un músculo que nos ayuda a abrir la vía aérea. ¿Sí? Se preserva el músculo. Solamente se cambia el, 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 el vector de tracción y se abre la vía aérea. Hay, hay muchos estudios de esto, pero lo más re, resaltan son el EPAN, el, el que habla de que hay un, eh, en, en un 89% del, del, de los casos de que son sometidos a cirugía, hay una mejoría del 67% en el índice de apnea y pornea. Este es un paciente que yo le, le había operado una unidad y una faringoplastia de expansión. Acá se puede ver más o menos el, el espacio que tenía previo a la cirugía. Acá están las amígdalas. Este es el, el pilar posterior. Y cómo cierra y se ve que la, la ulo está bastante pegada a la pared posterior. Un mes posterior a la cirugía se ve el espacio es mucho más grande, la, la ulo está mucho más despegada a la pared posterior. Y tenemos otras opciones de cirugía que son abordando la base lingual, que se puede hacer con correlator o directamente con electrocauterio eh, con epilotectomías, en el caso, por ejemplo, de un efecto tapador de la, de la pilotis en el que la pilotis está cerrando la vía aérea, el paciente en, en posición eh, supina, la pilotis cae y cierra, eh, tapa la glotis, entonces lo que se hace es una epilotectomía parcial para disminuir la longitud de la pilotis. Al comienzo, lo que suele preocupar es el riesgo de, de, de broncoaspiración. Pero la mayoría de los estudios, metanálisis, hablan de un riesgo mínimo de, de, de broca aspiración, siempre y cuando se haga una epilote epilotectomía controlada. Y el implante de estimulador de nervio hipogloso, que acá en Latinoamérica está muy, eh, muy poco utilizado, más, que, más bien por el costo. Cuando nosotros hablamos de cirugía, tenemos que tener en cuenta lo que es criterio de curación y criterio de éxito quirúrgico. A ver, se, puede, se pueden utilizar muchos parámetros, el word y los criterios de SHARE, que, eh, que la mayor cantidad de publicaciones hablan de, siempre basado en los criterios de SHARE. ¿Y qué son los criterios de SHARE? Que hablan de criterio de curación siempre y cuando, posterior a una cirugía, se consiga la reducción del índice de amnea y hipomnea a un valor menor a 5. O sea... Se elimina la apnea. Y criterio de éxito quirúrgico: pacientes en el que se consigue una reducción del índice de apnea y pornea en un 50%. Por ejemplo, el, el caso que yo le había contado: este paciente que tiene un índice de apnea 72%. La idea con la cirugía, sí, si sí se puede curar, fantástico, pero la idea en realidad de ese paciente es reducir al menos 50% del índice de apnea y pornea para que el paciente después pueda ir así, pap. Entonces, muy diferente titular a un paciente con un índice de apnea de 72 que titular a un paciente con un índice de apnea de 30. ¿Sí? La presión que va a necesitar va a ser mucho más fácil de tolerar y mucho más fácil que el paciente continúe con el tratamiento. Esas son las opciones quirúrgicas a nivel del paladar. Y después tenemos las otras opciones de tratamiento que ya le va a hablar el doctor Landó, que son los dispositivos de avance mandibular y la terapia posicional y la terapia miofuncional. Está la, la terapia funcional. Tenemos la, la pelota de técnica que mostró el otro domingo. Y los dispositivos que son vibratorios son básicamente un compañero de cama electrónico que te da un codazo cada vez que vos estás está boca arriba. ¿Sí? Esto se compra por, por internet, sale aproximadamente 120 euros. Y después está la terapia medio funcional. La terapia medio funcional son ejercicios. Esto es una aplicación que se puede bajar en, en, en cualquier teléfono, en iOS o, o Android. Se llama Airway Gym. Y son ejercicios que se hacen con la, con la musculatura orofaríngea, con la lengua. Y hay estudios, metanálisis, que hablan de que hay una reducción de hasta 5 puntos en el índice de apnea pornea en ciertos pacientes. ¿verdad? Con esto, fortaleciendo toda la musculatura orofaríngea. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Y lo que me gustaría que, se, que, que quede claro después de esta charla es que un paciente puede ingresar por cualquier especialidad ya sea venga por el nutricionista porque está con un sobrepeso o una obesidad, ya sea que venga en la consulta con su cariólogo porque está haciendo eh, episodios de arritmia o tenga una hipertensión mal controlada o historia de accidentes cerebrovasculares, ese paciente tiene que ser evaluado en un consultorio de sueño, un especialista de sueño y determinar si hay una sospecha de apnea o no y si hay una sospecha de apnea ir a un estudio de sueño. Si se confirma Iniciar el tratamiento y puede ser ya sea con CIPAP con o si hay un patrón obstructivo, tratar esa, esa anatomía obstructiva, ya sea con cirugía por o por máximo facial, o en pacientes en que se confirma la apnea y no quieren ni a CIPAP ni a cirugía, utilizar el dispositivo de avance mandibular y hacer unos controles periódicos a ver si mejora. Si el paciente mejora, continúa con su tratamiento y si no, Insistir en el caso del de uso del CPAP o hacer una dice y determinar por qué no está funcionando el tratamiento. Y de acuerdo a eso, redirigir una vez más el tratamiento específico para cada paciente. Eso es todo. Bueno, muy buenos días. Eh, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación. Gracias al doctor Domingo Pérez. Y bueno, eh, yo tengo que hablar específicamente de los dispositivos de avance mandibular. Bueno, quiero empezar haciendo una, una breve reseña histórica, solamente para que nos demos cuenta que no es algo nuevo, ¿verdad?, dentro de, de nuestra especialidad, eh, la relación con, con este tipo de patología. Tenemos, por ejemplo, que en 1934 ya Pierre Robin describió con, con éxito el tratamiento en, en sus pacientes. Eh, con aparatos ortopédicos que generalmente usamos los ortodoncistas para adelantar la mandíbula en pacientes que tienen retrognatia. Y eh, durante este tratamiento, él notó una, una mejora en, el, en, el, en la apnea de los pacientes, eh, los niños. Tenemos después un, eh, varias décadas de donde tenemos menos información sobre estos dispositivos y ya en, en la década de los 80 en Stanford empiezan estudios con el doctor Guilleminot que siguieron hasta, hasta su fallecimiento hace pocos años que quizás sea uno de los profesionales que más haya aportado en este, en este campo. En 1991 se crea la Sleep Disorder Dental Society en Estados Unidos, actualmente la American Academy of Sleep Dentistry. En 1995, la American Sleep Disorder Association realiza estudios que concluyen que estos dispositivos son efectivos para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, leve y moderada. Por lo que se aprueba oficialmente para su uso. ¿Cuál es la efectividad de, de estos dispositivos de avance mandibular? Según Pliska y colaboradores, que hicieron una evaluación de estudios eh, randomizados, eh, encontraron un resultado de una disminución en las medidas objetivas, como son el índice de apnea y popnea, índice de desaturación de oxígeno por hora y también una disminución en la presión arterial, así también como mejoras en los parámetros subjetivos como la somnolencia y la calidad de vida. Gautier y colaboradores eh, hicieron evaluaciones de estos resultados eh, a largo plazo y llegaron a la conclusión que los efectos siguen presentes después de hasta 2,5 a 4,5 años. Bueno, ¿cuál es la indicación o recomendación de la American Academy of Sleep Medicine? Bueno, es el síndrome de apnea obstructiva leve o moderado. Es una indicación para estos dispositivos. Eh, directamente. Pacientes con ronquido primario que no responden a terapia conductual, es decir, disminución de peso, dejar el cigarrillo, etcétera, etcétera. Pacientes con apnea obstructiva del sueño leve que no toleran la terapia con el CIPAP, también son candidatos para los dispositivos de avance mandibular. Pacientes que rechazan o no son buenos candidatos a intervenciones quirúrgicas y combinaciones con CIPAP, por ejemplo, en obstrucciones parciales de, de, la, de las fosas nasales. Eh, entrando ya en, directamente en los dispositivos, estos pueden ser prediseñados, es decir... Se pueden comprar, hasta inclusive el paciente mismo puede comprar a, a través de internet, puede buscar apnea del sueño, dispositivos de adelantamiento mandibular y hay este, compañías que les venden esto sin pasar por el, por el diagnóstico del, del médico o del odontólogo. Y por supuesto los dispositivos hechos a medida por el, por el odontólogo. Brietman y colaboradores en un estudio de 180 pacientes determinaron cuál era, la, cuál era la efectividad de uno y de otro, llegando a la conclusión que es mucho menor la efectividad de los eh, dispositivos prediseñados, eh, en una diferencia de 52% de efectividad para estos y un 77% para los este, individualizados. Probablemente eh, la causa sea por... El, el volumen del, de los aparatos prediseñados que este, dificultan la posición correcta de la lengua, verdad, que es fundamental en, en la efectividad de, de un aparato de, de avance mandibular. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los dam? Evitan el colapso de los tejidos orofaringeos. ¿Eh? Esa es ese es el mecanismo de acción de estos dispositivos por tres factores. Uno, reposición anterior mecánica ¿verdad? de la mandíbula, estabilización del velo del paladar y un aumento de la actividad basal muscular. Al avanzar la mandíbula, también lo hacen la lengua y el velo del paladar, aumentando el ancho póstero anterior de la hipofaringe produciendo al mismo tiempo que la musculatura aumente su actividad. Ese es el mecanismo de estos dispositivos. Eh, ¿Cuáles son los criterios de selección del, de las placas DAM? Esto, si bien está quizás más eh, eh, dirigido para colegas odontólogos, también es importante para los profesionales del equipo que tratan esta patología, porque nosotros o, o los médicos pueden enviar al odontólogo una indicación de un dispositivo de, de adelantamiento mandibular y tienen que ser capaces de, de, valor, de valorar, ¿verdad? Si es que eh, ese dispositivo está correctamente hecho por el, por el odontólogo. Entonces, en lo posible, tienen que reunir estos requisitos. Neutralizar el ronquido. Ser de instalación simple para el paciente y tamaño reducido van de la mano. Permitir el cierre labial. Dejar un espacio adecuado para la posición anterior de la lengua. No interferir con el sueño. Permitir movimientos laterales de las articulaciones temporomandibulares. No movilizar los dientes del paciente tener resistencia a la fuerza de masticación y ser de un bajo costo. Bueno, yo quiero mostrarles, quiero entrar un poquito dentro de, de nuestro campo para que ustedes vean eh, cómo se fabrican estos dispositivos. ¿sí? Bueno, nosotros el primer paso es la toma de impresión de los arcos dentarios del paciente o hoy en día el escaneado intraoral de los mismos. Se hace un registro de la oclusión o de la mordida del paciente en protrusión, es decir, haciéndole adelantar la mandíbula. La protrusión máxima, eh, o sea, el adelantamiento máximo del dispositivo no puede superar un 50 a un 75% de la protrusión máxima del paciente. Esto principalmente para no tener problemas con, con las articulaciones. Una vez que tenemos los modelos de los arcos dentarios del paciente y tenemos el registro en la posición adelantada de la mandíbula, se hace un montaje en un articulador que les voy a mostrar más adelante y eso se envía al laboratorio de, de prótesis. Quizás muchos de ustedes hayan pasado por esta tortura, quiero decir, por este procedimiento de toma de, de impresiones bucales. Bueno, esto es una cubeta donde se coloca un material de impresión y se obtiene un, una, una impresión de, la, de los arcos dentarios. Por suerte, hoy en día tenemos ya aquí y en varios lugares del de Asunción alrededor del país, tenemos estos escáneres intraorales, escáneres manuales, con los que se escanea y se obtiene una, un, una imagen en 3D del, de los arcos dentarios del paciente y toda la bóveda palatina y todos los tejidos blandos. Y esto se, se imprime en una impresora de 3D especial para odontología. Entonces ya podemos evitar esos, ese peor minuto o cinco minutos de la vida que, que describen en algunas personas. Pero no en todos los lugares todavía tenemos esto. Ya sea que nosotros obtengamos modelos impresos en 3D o en yeso, el siguiente paso es registrar el, el adelantamiento que nosotros necesitamos. Eh, para el dispositivo. Eso se puede hacer. Se hace generalmente con un material plástico que puede ser silicona de impresión, de silicona de registro o cera. Y se puede hacer eh, con, de una manera un poquito empírica, a ojo. ¿m? O mejor contando con un, un dispositivo que se llama George Ga Gauch Gauge. Y esto tiene una horquilla que se introduce en la boca y tiene una, una escala aquí en milímetros. Entonces, nosotros podemos este, exactamente medir cuántos milímetros adelantamos la mandíbula del paciente. Y se puede hacer de forma progresiva también, que es muy importante. Una vez que obtuvimos los, los modelos del paciente y los registros hacemos lo que se llama un montaje en articulador, es decir, ponemos los modelos en, en este mecanismo que lo que hace es reproducir los movimientos de la mandíbula. Aquí hay una superposición de un cráneo y el articulador y está ejemplificando cuál es el, el objetivo de este, de este dispositivo. Tenemos algunos efectos secundarios también que mencionar con el uso de los dos dispositivos de avance mandibular y son eh, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo el paciente eh, puede presentar boca seca o aumento de la salivación, también molestia dental, quizás de, dependiendo del ajuste del aparato, ¿verdad? dependiendo del laboratorio de prótesis, eh, cefaleas dolor miofacial y eh, disfunción de la articulación temporomandibular. Esto es generalmente en, el, en un periodo de adaptación del paciente al dispositivo y el odontólogo puede este, manejar estos efectos eh, haciendo, por ejemplo, de forma progresiva el, el avance. Los efectos secundarios indeseados a largo plazo son movimientos dentales indeseados, a veces por la fuerza, verdad, por el cambio de posición, algunos dientes pueden inclinarse, verdad, cambiando la mordida, eso no es lo ideal. Y también eh, podemos tener cambios a nivel esqueletal como protrusión de la mandíbula y aumento en la dimensión vertical anterior que dependiendo de la situación inicial del paciente puede ser deseable. ¿verdad? Aquí vemos algunos tipos de dispositivos de anclaje mandibular. Como les dije, son, tenemos los prefabricados, ¿sí? que parecen estos protectores bucales para, para boxeo, que el paciente puede comprar por internet que son fijos porque no, no se pueden regular, es decir, producen el adelantamiento de la mandíbula de una sola vez y son muy voluminosos. Estos vendrían a estar en lo más bajo en, en, en la escala de dispositivos de, de anclaje mandibular. Esa es otra vista. Se nota que es voluminoso. ¿eh? Estos son fijos, pero son individualizados, es decir, se hace el, los moldes o el escaneo de los, de los arcos dentales del paciente y se, se hace el registro adelantando la mandíbula lo que el paciente necesita. se envía al laboratorio y el laboratorio devuelve una placa superior, una placa inferior que están unidas generalmente en, en la parte posterior y a la noche esto mantiene la mandíbula en, en una posición avanzada. Si nosotros queremos hacer un, un avance progresivo, vamos a tener que hacer varios de estos aparatos. Ese es el inconveniente de esto. Es decir, uno inicial y así sucesivamente avanzando gradualmente. Estos son aparatos individualizados y regulables. También tienen una placa superior, una placa inferior. Y tienen un mecanismo, en este caso se llama biela de Herbst, que se une en la parte superior, tiene un tubo, y en la parte inferior tiene un vástago que entra en el tubo. Y estos, estos anillos son espaciadores que se van agregando para ir haciendo el, el aumento progresivo del, del avance mandibular. Y, como van a ver más en la siguiente diapositiva, eh, permite más movimientos. Este es el mismo dispositivo cuando el, el paciente abre la boca. También permite movimientos de lateralidad. Y aquí el, el profesional está instalando y regulando el, el avance del aparato. Estos también son regulables, o sea, son del mismo tipo que el anterior solo que con el, el dispositivo de avance el mecánico se encuentra en el sector anterior y se puede ir haciendo con un destornillador especial que, donde el profesional va regulando hasta que encuentra la posición ideal. Ahí se puede ver cómo el paciente puede, puede abrir la boca. ¿Mm? Y también puede hacer pequeños movimientos de lateralidad. Y esto sería, me olvidé decirle que el anterior es de la marca Ortoapnea, que es una empresa española, que es la que, digamos, es pionera en este tipo de, de aparatos de avance mandibular. Y este es el... el el último, el, el modelo más nuevo de los dispositivos de avance mandibular, regulable, individualizado, y que tiene la ventaja de que está desde, desde el inicio hasta el final el proceso es totalmente digital. Es decir, el paciente es escaneado, el avance también, el, el archivo va al, al laboratorio y ellos devuelven una serie de dispositivos impresos en, en impresoras eh, 3D con una posición inicial y con los diferentes avances que el paciente eh, tiene, que tenemos planificado para nuestro paciente. También se ve cómo, se puede, cómo el paciente puede abrir la boca. Eso es gracias a estos, estos arcos que tiene la placa inferior a los costados y eh, donde entra este pequeño vástago del, de la placa superior. Estos tienen que ser cambiados para ir haciendo el avance. ¿Cuál es el, ¿Cómo se hace el control, verdad, de, de, del uso, de la eficiencia de este tipo de, de dispositivos? Eh, el método digamos, por excelencia, es la polisomnografía. Y también la polisomnografía para los, los parámetros este, objetivos. ¿verdad? Y también la escala Epworth para los subjetivos. Debe ser, estos, estos aparatos, el resultado debe ser evaluado recién, como mínimo después de un mes del uso. Eh, una vez que el paciente ya está habituado al aparato, y hayan disminuido las inflamaciones ¿verdad? propias del, de este síndrome, así se evita eh, pasar por altos valores subclínicos. Y como para terminar, quiero mostrar más este estudio que se realizó en el Hospital Universitario de Virgen Macarena en Sevilla, España, que es el manejo de la apnea obstructiva del sueño. Mediante dispositivos de avance mandibular. En donde este departamento de cirugía maxilofacial recibe pacientes, ¿verdad?, que rechazan el, el uso del CPAP y este, entonces son sometidos al uso de los dispositivos de avance. Fue un, un seguimiento prospectivo desde junio 2006 hasta enero de 2009. Después de los criterios de exclusión quedaron siete pacientes. Las variables analizadas fueron el índice de apnea, el índice de desaturación y los subjetivos, el ronquido y el test de somnolencia de Edward, antes del tratamiento y al menos seis meses después. Como resultado, se observó. Eh, una reducción estadísticamente significativa del índice de apnea y hipopnea por hora, P menor a 0.018, y el índice de saturación por hora eh, del mismo valor. Así como una reducción, perdón, una reducción no significativa del ronquido y la somnolencia. La conclusión de este estudio es que el uso de estos dispositivos, en este caso el que usaba el tornillo de Herbst, en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, que rechazaron el uso del CIPAP, puede ser útil y mejoran, mejorando clínica y funcionalmente su situación. En un pequeño resumen, con una pequeña conclusión mía, los desórdenes del sueño, patologías que acarrean consecuencias, como vimos, severas al individuo. Y esto que se repitió desde el comienzo de la jornada, el tratamiento de los desórdenes del sueño requiere de un enfoque multidisciplinario y existe evidencia suficiente para considerar a los dispositivos de, anclaje, de avance mandibular como un elemento importante en este tratamiento. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta para los expositores. Bueno, creo que la, la imagen que se acaba de borrar eh, representa un poco lo que debe ser el mensaje de esta mañana, ¿verdad? que esta patología eh, bien definida debe ser abordada de un punto de vista eh, multidisciplinario, sobre todo. Y estamos muy agradecidos por, la, por las excelentes charlas que nos pudieron brindar el día de hoy. Nos vamos con nuevos conocimientos también con dudas eh, que seguramente en un momento posterior vamos a ir dilucidando eh, nos hicieron dudar de la teoría de la relatividad eh, si el planeta Tierra es eh, es redondo es plano eh, debo confesar que me quedé un poco con miedo por el dispositivo vibrador que duerme al lado tuyo pero, pero bueno eh, fue una mañana sumamente productiva Muchísimas gracias, estimados amigos y colegas, neumólogos, torrinos, don tolos. Gracias a los presentes. Gracias a las personas que estuvieron acompañándonos a través de, de Facebook Live. Y esta es su casa. Eh, la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna les agradece nuevamente la predisposición. Esperemos que esto se vuelva a repetir. Y esto está a su disposición para cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas. Bueno, vamos a trasladar. Me pasan algunas preguntas de la audiencia virtual. Pregunta Víctor San Martín: dice en su experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes atendidos con Saos son obesos? ¿Y qué pasa cuando con su, con su situación cuando se normaliza el peso? Entendería por esto de que si cuando baja de peso tiende a disminuir la, eh, el efecto de la apnea del sueño. M más de 40% persiste con apnea, eh, porque habíamos visto que el enfoque eh, fenotípico. Es aceptar hoy en día que el problema no es solamente la obesidad. Hay problemas de drive, hay problemas de loop gain, hay problemas de despertabilidad, así como hemos visto. Eh, sin sin lugar a dudas, así como dijo Esteban, el el enfoque a la disminución de peso, incluso invasiva, más allá de la cirugía bariátrica, es parte fundamental del approach global de estos pacientes, pero no lo es todo. El enfoque exclusivo a la obesidad no lo es todo. Hay un porcentaje de residuos de pacientes o sea pacientes que quedan con, con la patología después de la de tratar la obesidad muy bien alguna observación más bien yo creo que ya vamos cerrando <laughs> Doctor, claro. creo que tiene un comentario, una pregunta. Sí, ¿qué tal? Yo soy el doctor Esteban Espínula, un laringolo. y bueno, si bien el tema de la apnea, el ronquido no deja de ser importante, el ronquido primario ¿verdad? en el cual no tenemos apnea, así que quería escuchar acá si alguien puede agregar algún comentario. Pues en realidad también es un trastorno de sueño para la pareja, ¿verdad? entonces si alguien puede agregar algo en su enfoque con el ronquido primario. Y para eso te envío los pacientes que ya no sé qué hacer con <laughs> ellos. No, eh, eso, eso se aclaró en varias presentaciones, eh, de, justamente de que no todo roncador es amnéico. Y no todo amnéico, a veces muchos amnéicos no roncan. Eh, o tienen un índice de ronquido que los equipos también tienen para, para sacar el índice de ronquido. Tienes te, una amnea de 50 o sea, un índice de apnea de 50, tenés desaturación y tu índice de ronquido está en 140. O sea, el paciente ronca en, en el transcurso de la noche, pero no, no vino porque roncaba, ni tampoco le trajo la pareja porque roncaba, vino por otros motivos. Entonces, ese es un concepto que hay que tener, que no todo roncador sufre de apnea y no todos los que sufren de apnea sí o sí tienen un ronquido por el cual esa es la causa de la, de la consulta. Y aquellos que yo he tenido pacientes que han consultado fuera del país, inclusive una colega de ustedes de Argentina que hacía unas cirugías láser para los ronquidos, que ya habíamos conversado, eh, que está acá muy cercano, y esos pacientes con esa cirugía láser a los seis meses volvían a roncar. Y después, así como están los dispositivos avance maxilar para la apnea del sueño, están los Snorex, que son los dispositivos que eh, crean como, como una, una presión positiva para disminuir la vibración del velo del paladar en el ronquido. Entonces, uno que se le tiene que hacer lo que se llama reeducar al paciente, cerrar la boca, respira a través del dispositivo y con eso disminuye. Eh, tengo un caso familiar que lo hizo traer de Estados Unidos, le funcionó muy bien. Eh, la pareja pudo volver a reconciliarse en la cama, pero eh, después de, de unos meses, la, la propia esposa me dijo que ahora duerme con Darth Vader, porque <laughs> la respiración es. En ese sentido, es así. Bien, creo que el doctor Lando tiene una. Oh, ya. y eh, también es importante saber que el ronquido simple igual es una patología importante a abordar porque como dije el ronquido simple produce vibración de las partes blandas eso produce inflamación perpetua y a la larga el que empezó como un ronquido simple en, en unos años puede tra tranquilamente volverse un paciente con apnea entonces ahí es cuando también como, como dije un paciente se puede beneficiar de muchas terapéuticas por ejemplo cirugía del de, de, de paladar blando y a la vez terapia miofuncional y dispositivo en mandibular. Uno dice pucha, muchas cosas para un ronquido simple, pero ese ronquido simple, como dije, hoy en día es un ronquido simple y en cinco años una apnea, y esa apnea que empezó como una apnea leve en cinco, cinco años más, ya una moderada, y después se complica cada vez más. ¿Tiene... No. Sí, es, así es <laughs> eh, a mí me interesó mucho eso. Eh, mi, mi, mi viejo falleció en el 2016. Y yo, cuando, por, por una cuestión así, totalmente ajena, papá era un roncador impresionante. Era y cuando se iba al chaco, se le invitaba para dormir. Pero pues, él no, no, ya no más junto del, el jaguarete y todo. Corría. Pero era tan intenso el ronquido que eh, después de mucho tiempo yo me di cuenta cómo me asusté en una tomografía de cráneo que le hicimos a papá. Papá tiene una atrofia cortical impresionante, sin ser fumador, sin, ser, eh, sin tomar alcohol y todas esas cosas. Y, y se cree actualmente que la vibración tiene sentido, el, el tema mecánico. Eh, el, el ronquido se asocia mucho con ateromatosis carotídea. Imagínate, todas las noches vos roncas, producís vibración mecánica. Finalmente somos átomo y átomo y átomo. Probablemente eso podía tener relación con la ateromatosis carotida. Entonces, como dijo Esteban, eh, eh, no, 30, 40% de los hombres roncan y 30% de las mujeres roncan. Ronquillo es una patología. Después de la pandemia, los perros engordan eh, 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 y ahí tenemos la apnea. Eh. Ronquillo tiene que ser abordado también por el especialista. Muy bien. Eh, escuchando sí. los comentarios, giramos de vuelta y giramos y aparece vinieron a mostrarnos la vía final común de, de, de la gran mayoría de nuestros problemas de salud. Y es que realmente todo tiene sentido, ¿verdad? Eh, tiene tanto sentido que inclusive ginecólogos y urologos debieran estar acá porque su, hay muchos comentarios relacionados con la, eh, con la salud sexual, tanto del hombre como o de, o de la mujer. Bueno, ya sin, sin más eh, extendernos, Carolina, te devuelvo tu teléfono y mensaje del grupo de mamás de Sectorado. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un excelente día de la amistad. Felicidades a todos.